Otra cosa. Inta, estamos tratando de mejorar nuestro trabajo, así que agradecemos a quienes nos ayudan con eso, sobre todo a Ingrid Flores, Danilo Álvarez, Marco Antonio, Celedón, Guiana Geraldo, Toño Celada, Maribel Miranda, que ya, y la Jessica González, que también ya están conectando con nosotros. Quisiéramos saber, ¿ya se arregló el audio o no se arregló el audio? Para que ahí nos empiece usted también a contar a través de nuestra plataforma de Pasión de Hinchas. Vamos a reiterar nuevamente la formación con la 1, con Danza Barriento, con el gol 7, Krishna Allende, 3, Martina, Osa, 5, María Fernanda Varas, 14, Zayán Santana, 17, Kissi Cortejo, 8, Pía Martínez, 10, Tamara Mancilla, 11, para Bárbara Medel, 20, Juliana Morales, 9, Nayeli Lorca. Balón que ya lo empieza a recuperar rápidamente las Pumas, ya para jugar el equipo de Deportes Fagasta. Balón que lo quiere recuperar ya rápidamente el equipo de Las Alvas cuando va a haber tiro libre favorable para el popular. Entonces, ahora sí que no olvide contarle a tus amigos que pueden escuchar en vivo lo mejor de Pasión de Insta, porque ya tenemos el audio, tenemos también camarita amiga, así que. Cuéntale a todo el mundo que ya se puede adherir a nuestra plataforma de pasión de hincha. Toda la gente querida del norte, del sur, a nivel nacional e internacional. Así que ya sabe, el glorioso Colo-Colo versus Deporte. Antofagasta por este Campeonato Nacional Femenino 2019. Lanzamiento libre, favorable para Colo-Colo. Se prepara para ejecutar Kissy Cortés al centro. Buscando el remate que era Nayeli Lorca. Pelota que ya la tiene la portera Constanza González de Deporte Santofagasta. Y Colo-Colo comienza a tomar el control del partido, si los primeros minutos estaba jugando más correctamente el equipo de Deporte Santofagasta. Colo-Colo ha tomado un poco más el control del balón en estos últimos partidos y que avisa constantemente que quiere abrir la cuenta. Esta es Santana, la marca que quiere imponer la propia jugadora González, balón que lo recupera la número 10 de las Pumas. Muy bien, ahora para recuperar el equipo de Jaime Zapata. Aquella para jugar la número 11 del Popular. Viene Mansilla. Finalmente va a haber lanzamiento de, de córner favorable para la escuadra Popular. Se ve a, a preparar para lanzar Pía Martínez. Así es, va el primer córner para Colo Colo. Puede caer el primero del partido. Martínez frente al balón. Y veremos qué es lo que sucede. La arquera de Deportes Fagasta ya dándole indicaciones a toda su barrera. Solamente esperando la autorización de la jueza. Va a venir el lanzamiento de esquina al centro. Cuando se le va Martínez se Va a ver finalmente saque de fondo favorable para las Pumas. Cuando vamos a registrar la formación con la 12, con Danza González, 5, Monserrat Ocio, 4, Scarlett Chauqueñanco 14, Javiera González, 16, Belén Rodríguez, 7, Priscila Hidalgo, 10, Natalia Pizarro, 8, Yanis Marcoleta, 15, para Camila Bucarey, 13, con Danza Robles, 11, Javier Cisternas y la jueza central de este encuentro, Maylin Rojas. Cuando ya el fútbol lo quiere recuperar el equipo de Colo-Colo y lo hace por medio de la número 10 para jugar con Tamara Mancilla. Mancilla ahora tocando. Ahora por la zona derecha para que se muestre la propia Cristina Allende. Cargando Allende, el centro, oh, bien para sacar con golpe de cabeza. Balón que lo quiere poseer Antofagasta con uh, contraataque para buscar a la propia Constanza Robles. También uh, a Javier Cisterna. El balón que lo empieza a recuperar Santana. Esta es Santana para Colo-Colo. Nueve minutos ya de este primer tiempo. Otra ya para jugar con la 10 del cacique Martina Oses Balón que lo quiere abrir ahora con la jugadora Mancilla. Jugando ya rápidamente para Krishna Allende. Balón que lo empieza a recuperar Las Pumas. Se va a mostrar por el franco derecho. Esa es la número 15 de Deportes Santofagasta. Que es Camila Bucarey Muy bien, cortando ahí los circuitos. Allí en Santana. Buscando el contraataque. Cuando apareció también la marca de la número 8 de Antofagasta. Janis Marcoleta. Balón que lo empieza a recuperar la número 10 del cacique, ahora para hacer el juego, quiera finalmente la propia jugadora Tamara Mancilla. Otra ya para jugar con Santana. Se muestra Kissy Cortés. Viene Cortés ahora, se quiere girar como un trompo bailet. Viene jugando Cortés, abriendo para Allende. Tenemos ya casi 10 minutos de este primer tiempo. Se mantiene el 0-0 acá en la cancha del Estadio Monumental. Jugando ya rápidamente la número 20 del popular, que es Juliana Morales. Va a haber lanzamiento de costado favorable para el equipo de Jaime Zapata, que es Colo Colo. Saludamos a Yena Geraldo que dice, aguante mis cabras. Y esas deben ser de Antofagasta por los corazones celestitos. También a Ingrid Flores que dice, vamos mi niñas, vamos, que se puede. También a nuestro querido amigo Marco Antonio. Doño Celadón, que ahí sí le tenemos el micrófono encendido y a nuestro querido. Amigo Américo y Nostrosa que nos saluda también y un beso también cariñoso para ti. Recuerda que tú también puedes compartir con nosotros dejarnos tus saludos, opiniones del partido y elegir a partir de este momento a tu jugadora favorita con el hashtag #futufem en PDH. Somos pasión de hincha llevando lo mejor del fútbol femenino. Juliana Morales abriendo ahora para Sayen Santana balón que lo recupera Camila Bucarey para las Pumas a buscar a Constanza Roles otras para Bucarey. Cargando el equipo de las pumas Tocando ya rápidamente por la derecha Para que se conecte ya rápidamente con Javiera Varas Varas el centro Balón que lo recupera el cacique en el fondo Para buscar la salida rápida ahora con la propia jugadora que es la número 9 Nayeli Lorca Jugando Lorca Otra con Juliana Morales Lorca Bien ahí para presionar, quería la propia Janis Marcoleta. Va a haber tiro libre favorable para el cacique. ¿Cómo juega Bucaré ahí? ¿Cómo entra al área de peligro? Muy rápida, imposible de ver. Lo que hace muy bien la jugadora, la número 15 de las Pumas. Eh, fue falta finalmente. Eh, a favor de Antofagasta y ya lo juega el tiro libre el equipo del norte. Ya para jugar la número 7 del cuadro de deportes. Antofagasta buscando el 1 a 0 a través de la número 10 del, de las pumas. Que se quiere venir la Nati Pizarro. Esta era Natalia Pizarro. La dorsal 10 de, del equipo de Itvan Jotzi. ¿Cuándo va a haber? Lanzamiento de banda favorable para el equipo de la Perla del Norte. Así es recordarle a todas las personas que hoy a las 20 horas tendremos un capítulo especial de Pasión fem ya que mañana por temas logísticos tenemos una reunión extraordinaria con nuestro queridísimo equipo de Pasión de Hincha, así que estaremos hoy para que no podamos eh, para que podamos llevarle de todas maneras el acontecer nacional del fútbol femenino hoy a las 20 horas a través del Facebook Live de Pasión de Hincha, Pasión fem Vía Martínez, balón profundo, a buscar a Nayeli Lorca, viene Lorca, la portera con González, quien se queda con el balón, minuto ya 13 de este primer tiempo. Elaboramos 150 variedades de las mejores empanadas gourmet con los más frescos y ricos ingredientes. Visítanos en Salida Oriente del Metro El Llano, Comuna de San Miguel. El Salato, lo rico de comer empanadas. Balón que lo recupera Colo-Colo en el fondo por medio de Martina Oces. La presión alta que quiere realizar Javier Cisternas. Y también con Robles, la número 13, junto a la 7. Priscila Hidalgo, la ex Colo-Colo que jugaba en la serie Sub 15, el Popular, hace unos años. Balón que lo recupera. La Nati Pizarro viene ahí para recuperar el balón. Martina Oces tocando para Sayen Santana. El fútbol que lo comanda el Popular a través de Sayen cuando. Obviamente, marcaba la casaquilla número 5 de Deportes Santofagasta, Monserrat Ocio. Estás escuchando el primer tiempo entre Colo-Colo versus Deportes Santofagasta por este Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría Sub-17. Kissy Cortés, el fútbol que ya lo empieza a recuperar rápidamente. Deportes Santofagasta lo quería por medio, de ver a cisternas. Ahí apareciendo ya rápidamente Janis Marcoleta, Marcoleta. El balón que lo, que lo tiene Santana para el cacique, ya para buscar la asociación, la compañía para Pía Martínez. Jugando Pía, balón filtrado, buscando a Juliana Morales. Viene Morales la 20, Morales para Colo-Colo, encarando, viene Morales. A ver, falta y tiro libre, falta de la propia jugadora número 14 de Deportes Santo Fagasta, que era Javiera González. Morales impecable ahí, todos pensamos que iba a rematar con pierna derecha, pero prefiere enganchar, quería adelantarse un poco más a la línea defensiva y cae al suelo la jugadora de Colo Colo, será tiro libre y que ese Cortés a cargo de ejecutarlo. Aquí se Cortés, vamos a ir rápidamente con la formación de Antofagasta. 12 con Danza González, 5 Monserrat Ocio, 4 Escarlet, Chauqueñanco, 14 Javiera González, 16 Belén Rodríguez, 7, Priscila, Hidalgo, 10 Natalia Pizarro, 8, Jenny Marcoleta, 15 Camila Bucarey, 13 con Robles y con la 11, Javiera Cisternas, cuando ya va a lanzar rápidamente, 15 Cortés para Colo Colo, buscándolo 1 a 0, mediante el tiro libre, minuto ya 15 de este primer tiempo. Sí, preparándose Gizy Cortés, prepa eh, mostrar una tarjeta amarilla, ya vamos a ver a qué jugadora de Deporte Santofagasta eh, se le otorga esta tarjeta amarilla. Lo verificaremos en unos instantes. Estamos esperando solamente que termine de ordenar la barrera, hay unos pequeños roces ahí en la barrera y ya se va a dar el tiro libre para Colo Colo. Ya para lanzar y Cortés preparando... El disparo oh, cuando va a haber finalmente saque de fondo favorable para Deporte Santo Fagasta. Cuando vamos a registrar nuevamente la formación de Colo Colo, 1 contra ese 7, Krishna Allende, 3, Martínez, 12, 5, María Fernanda Varas, 14, Sayén Santana, 17, Kisi Cortés, 8, Pía Martínez, 10, Tamara Mancilla, 11, Bárbara Medel, el 20, Tamara Mancilla, el 9, Nayeli Lorca en este empate parcial todavía 0 a 0 acá en la cancha 2 del estadio monumental a buscar Juliana Morales viene Morales cuando la va a dejar salir eh, Javiera González va a dejar salir el balón Javiera González va a ver eh, finalmente saque de fondo favorable para el equipo de las Pumas que están haciendo un partido inteligente hasta ahora en la comuna de Macul sí tiene bastante complicado a, a Colo Colo el equipo de Antofagasta pero ojo que viene el Cacique a través de Bárbara Medele. Bien para cortar los circuitos las Pumas. Krishna Allende. Esta es Juliana Morales. Cargando Morales. Morales Morales para ya jugar con la propia y Cortés. Tocando para Lorca. Balón que lo quiere recuperar a Antofagasta. Y salir de contraataque para ya buscar. Porque no a Asisternas Cisternas. El balón que lo va a ir a recuperar en plena zona defensiva. Martina Oses. Esta es Oses. Jugando se Pide la compañía. De la propia número 10, Tamara Mansilla, Krishna Allende. Otra para Martina Oses El fútbol que ya lo quiere comandar Mansilla. Nuevamente para Oces, en la marca que es de Constanza Robles. Cuando va a haber. Saque de banda favorable para el equipo de las Pumas. ¿Quieres entrenar fútbol? Entonces solicita tu tenida personalizada y llámanos al más 569-733-773-15, 7337 7315 Toti Sports, la marca femenina futbolera. Cuando va a haber lanzamiento libre favorable para el equipo de Deportes Santa Fagasta, buscando a Gonzalo Arroyo también a Javier Cisternas. En sí. Vamos a saludar a nuestros queridos amigos Que se integran a nuestra Plataforma Pasión de Incha Luciano Preto que dice eh, eh, Vamos con todo, las salvitas Humberto Camus Vamos, colo colo saludos Desde Curacaví Eduardo Fidel que dice Vamos CDA, te amo hermana Amanda Ma que un saludo también Entonces cariñoso para él Y a Gladys, a Gladys bien digo A Estudillo que dice Vamos colo colo, grande la y Barriento Tu mamá que te ama y con eso vamos a invitar a todas las personas y a recordarles que usted también puede sintonizar lo mejor de nuestra plataforma Pasión de Inta. El centro en deportes de Santo Fagá está bien para sacar con golpe de cabeza en Colo Colo para buscar a Juliana Morales, Nayeli Lorca, cuando hay falta obviamente de la propia jugadora número 5 en la escuela de las Pumas, que era finalmente de la propia jugadora Javiera González cuando ya quiere jugar eh, Mafia Monserrato Osorio, cuando el fútbol ya lo comanda rápidamente la escuadra del Popular a través ya de la número 5 balón que lo empieza a recuperar pía Martínez Martina Oses esta es Martina Oses, la Arrulla Oses para allá jugar por qué no con Krishna Allende también con Bárbara Medel jugando Medel, buscando Tamara Mancilla, tres cuartos de cancha para Colo Colo, Kisi Cortés pisando ya el círculo central, abriendo hacia la número 9, Nayeli Lorca a correr a la velocidad de la luz va a ver lateral defensivo favorable para la escuadra de las Pumas que igualan 0 a 0 a aquel los, los pastos de Macul. Así es recordar a las posiciones de ambas escuadras, Colo Colo se encuentra en la primera posición con 47 puntos mientras que Deportes Santofagasta está en la octava posición con 22 tantos. Balón que lo va a tener Colo Colo ahora con lateral ofensivo en Santana para buscar a la jugadora número 17 que es Kissy Cortés, se giraba Kisi, aquí se viene Cortés, pide compañía, quien se muestra es Mar... la propia número 5 de Colo Colo, acá ya para jugar rápidamente el popular para tocar con Allende, Allende buscando a Bárbara Medel, la número 5 que es María Fernanda Varas, otra para Varas, Kissy Cortés, Balonazo filtrado que quiere dar un pase filtrado, pero se cierra bien el Deporte de Santofagasta a través de la presión alta y también del trabajo de la cobertura y también del repliegue. O sea, todas las jugadoras a defender, tanto las volantes como las defensas. Juliana Morales, Morales, Morales para la propia Tamara Mancilla. Ahora se viene el contraataque del equipo de las Nortinas, de las Pumas, que quieren rugir acá en la región metropolitana a buscar a Javier a Cisternas. Cabezazo defensivo de parte. De Martina Osses, ya para buscar a la número 17, Kissy Cortés, que es la dueña del mediocampo. Así es, recordar también eh, los partidos de las, eh, las cuartas fechas de ambas escuadras. Colo-Colo goleó por nueve goles a cero a Santiago Wanderers en el Complejo Deportivo Mantagua, mientras que el equipo de Antofagasta ganó por un gol a cero solamente a la Universidad de Concepción cargando Lorca, el, el disparo, y casi se le soltaba a Contanza González, era el primero del popular, minuto ya 21 del primer tiempo. Y lo que decíamos, bueno, ambas escuadras vienen de haber ganado, Colo Colo sigue extendiendo la racha de goles, 9 a 0 a Wanderers, y 5 a 3 el equipo de Deportes, bien digo, 1 a 0 el equipo de Deportes Antofagasta a Universidad de Concepción. Martina Oses. María Fernanda Varas, la ex recreativo Puerto y también Universidad de Chile. Ya para jugar con Allende. Esta es Krishna. Pide compañía y la encuentra por la izquierda con su compañera. Nayeli Lorca. Otra ya para jugar con Santana. Se muestra. Pide Martínez cargando a Martínez. Martínez acelera. Rápidamente como un auto de Fórmula 1, viene Martínez, el centro, oh, quien apareció por el centro, quería llegar la propia Nayeli Lorca, pero saca nomás desde el fondo Deporte santofagasta para buscar a Javier cisternas pero va a colocar la seguridad con una buena recuperación del balón, María Fernanda Varas con su portera, con barrientos. Queremos que compartir el fútbol femenino se vuelva una moda, somos pasión de hincha llevando a sus almas el encuentro entre Colo Colo versus Deporte santofagasta Martina Oses, balón que ya lo quiere jugar rápidamente el Popular, va a haber lateral ofensivo en favor del equipo de Jaime Zapata, que sigue igualando 0 0, 28 ya del primer tiempo acá en la cancha 2 del Estadio Monumental, recordar que la categoría adulta de Colo Colo goleó por 6 a 1 al equipo de las Pumas, bien, para sacar la propia jugadora, número 4 de Deportes Santo Scarlett Chauquiñanco, que ha hecho... Partida, hasta ahora en zona defensiva, junto a Javiera González. Cortes, afeitado completo, perfilado de barba y mucho más en Barbería Andrópolis, santa patrona de los barbones. Juliana Morales. A la marca quiere llegar, Chau Va a ver finalmente. Saque, va a ver finalmente saque de fondo favorable para las Pumas cuando vayamos a entrar en. 23 ya de este primer tiempo, siguen igualando las caciques y las pumas. No olvides que hoy llevaremos para ustedes lo mejor de Pasión Fem a través de nuestra plataforma Facebook de Pasión de hincha Recuerda, hoy a las 20 horas, lo mejor del fútbol femenino. A jugar Pia Martínez, cargando Martínez, Martínez, bien para sacar el equipo de las pumas. ¿Cuándo va a haber nuevo lateral ofensivo para Colo Colo, Colo, Colo? Sí, Colo Colo que sigue intentando abrir la cuenta, le ha costado, pero completamente eh, volcado para las locales. El partido, impresionante lo que hace Kissy Cortés en medio campo, la capitana del equipo de Colo-Colo eh, y cómo sabe juntarse ahí con sayen Santana. Balón que lo, que lo recupera rápidamente, Tamara Mancilla, otra para sayen Santana, Martina Oces. El Colo Colo que quiere salir del fondo. Pero Antofagaste que hace bien la presión alta en la zona de ataque. Por medio de Contanza Robles y también de Javier Cisternas. Otra para jugar con Kise Cortés. valor filtrado A correr Bárbara Medel. La número 11 de Colo Colo. Carga Medel. Medel, 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 Medel. Medel apareciendo Lorca. No alcanzó a llegar Nayeli Lorca. Pero va a haber saque de fondo favorable para las Pumas. 24 ya de este primer tiempo. Y corridón que se pegó ahí Medel intenta llegar. Yo hubiera intentado al arco directo, mejor quería cruzarla para que apareciera alguna de sus compañeras, pero no entendió el mensaje. Podría haberlo intentado desde distancia y quizás otro gallo cantaría. También obviamente quiero destacar a las centrales Javera González con Scarlet Chauquiñanco y también. A... A Monserrat Ocio, quien está como lateral por derecha en Antofagasta, cerrando, cerrando los espacios. Nadie no Lilorca, pero cuidado que acá recupera el balón. Jugando Camila Leiva para las Pumas. La Nati Pizarro a correr a la velocidad de la luz. Quería llegar rápidamente a Javier Cisternas, pero bien segura. Martina Oces para tocar con Constanza Barrientos. Otra con Martina. Viene Oses. La, la presión alta que es, era de Camila Leiva. Buscaré más bien para ya jugar con Tamara Mancilla. Juliana Morales, cargando Morales, 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 Morales. Viene jugando Morales para Colo Colo. Esta es Juliana, Tamara Mancilla, ya encarando para jugar con medele Bien ahí en el corte. Viene Pulcra, obviamente, la jugadora de Deportes Santo Belén Rodríguez. Va a ver, fútbol favorable para Colo Colo con lanzamiento de banda. La mejor comida nacional e internacional en una tradicional empanada Lo encuentras en Salida Oriente del Metro El Llano, Comuna de San Miguel El salato, la revolución del sabor Jugando Nayeli Lorca el taco para Santana La marca de Bucarey, también de la propia número 5 que era Javiera González Él puede hacer el centro, el disparo más bien de Santana cuando hay gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, del popular! apareció en Santana, 26 ya del primer tiempo, apareció el disparo, en Santana quema ropa, nada pudo hacer, Contanza González, y es el 1 0 favorable para el equipo de Jaime Zapata, y tú lo vives por dónde, por el face light de pasión de hincha, para todo Chile, y el globo terráqueo Sí, Santana que entró hasta la puerta quería tocar el timbre, pensamos que iba a cruzar ese balón, pero prefirió directo al arco y la portera nada que hacer, ni siquiera se dio cuenta por dónde entró ese balón, hasta se gol casi no se da cuenta por dónde entró ese gol. Balón que lo quiere recuperar rápidamente Scarlett Chonque. Balón que lo tiene en la espuma, buscando ansiosamente el empate. Pero ahora se va a cerrar bien en zona defensiva el equipo popular. Pero cuidado, que aquí ya arranca con todo. Javier a Cisternas para buscar, porque no, a Danza roll y también a Camila Bucarey. Y también a Priscila Hidalgo, la número 7, que ha sido bien anulada porque la cruz de estas jugadoras de Colo-Colo. Sí, bastante bueno, ahora se llegó el ataque de Colo Colo y retrocedió completamente. Deporte de Santos Fagasta consigue eh, dar vuelta a la situación y comenzar a atacar. Colo Colo se confía y ahí donde, es ahí donde aprovecha el equipo de las Pumas. María Fernanda Varas, Cris Nayende, ya para jugar rápidamente. Pía Martínez abriendo paras ahí en Santana. Esta es Santana, ya jugando por el carril el zurdo. Viene Santana. A correr con Ayelil Orca. Ay, 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 no alcanzó a llegar ese balón. Va a haber lateral defensivo favorable para el equipo de José Lungero, que dirige Deportes Antofagasta. Primer gol del encuentro lo hizo Santana, entrando el balón al arco para iniciar el marcador. Vamos, Pumas. Aguante, señoritas de Antofagasta, que ustedes pueden igualar. Colo-Colo 1 -colo versus Deportes Antofagasta 0. Somos pasión de Inte, acompañando este campeonato nacional femenino 2000 2019. Les comentábamos también que Cobresal en la serie ulta perdió 5-0 hoy ante la UNE, el municipal de Puente Alto. Pelota que la recupera Tamara Mancilla. Balón filtrado a correr, Medel no alcanzó a llegar. Cuando va a haber saque de fondo favorable para la escuadra de Deportes Santo Fagasta, 29 y del primer tiempo. Y sigue ganando el popular por la cuenta mínima. Un besito, besito, besito cariñoso a Eduardo Fidel, que le envía muchos cariños a su amanda, Amanda Manque, y así también a Rosemary Carvajal, que dice, vamos, Nati Bizarro, vamos, Nachita, ojito de corazones. Para ti, a Jorge Briones, que nos felicita, y nosotros le agradecemos por compartir con nosotros, porque todo esto está hecho para ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Pasión de hincha llevando para ustedes Lo mejor de este fútbol Femenino con el marcador de Colo Colo 1 a 0 con Deportes Antofagasta Ya para jugarse ahí en Santana Tocando rápidamente Para Juliana Morales Bien para sacar la número 5 De las Pumas que era finalmente La jugadora Ocio de Deportes Antofagasta Que ha hecho buen partido por la banda diestra Balón que tiene María Fernanda Varas quiere apreciar la presión alta y la marca de Javier Cisterna. Por eso tiene que tocar rápidamente con Martina Oses. Krishna Allende viene para jugar. Krishna, otra con Oses. Esta es Martina. Kissy Cortés, la ama del medio campo de Las Albas. Otra para Allende. Martina Oses haciendo bien el trabajo de la presión alta. El equipo de Istvan Josi, pero colocó lo culo que se desmarca de buena manera. Ahora con Martina Oces. ya quiere pisar los tres cuartos de cancha. Balón filtrado a buscar a Bárbara Medel, pero va a haber lateral defensivo favorable para el eterno campeón. Así es, muy bueno lo que hace en las Pumas Nat Nat Natalia Pizarro y también cómo se mueve eh, Hidalgo. En La número 7, muy rápida también la jugadora eh, de las Pumas, aunque no termina el peligro. Colo Colo continúa atacando y quiere el segundo. Va Morales... Cargando, quería por medio de la propia número 9, que era Nayeli Lorca. Balón filtrado a buscar a Javier a Cisternas. Y el balón que es en propiedad de las Pumitas. Acá ya para recuperar Natalia Pizarro. Otra para Montserrat Ocio. El balón que le llega a Sayen Santana. Tenemos ya cuánto? 31 este primer tiempo. Sigue ganando con lo que 1 con gol de Sayen Santana desde los 26. Y Santana que sigue insistiendo, siguen abriéndole los balones por el costado izquierdo, llegándole todos los pases, puede empezar a probar de distancia la jugadora de Colo Colo. Juliana Morales, la contra que quería armar Deportes Santo Fagasta. Cortés, para ya jugar con la central Martina Oses. Otra para Krishn Allende, viene Allende, Allende. Balón que lo empieza a recuperar ahora el equipo de la Perla del Norte por medio de Javier Cisternas. El balón que lo tiene en propiedad. El eterno campeón por medio de sayé Santana. Tras el buen pase de Martina Oces. Otra compi Martínez. Quiere encender los motores como un auto Fórmula 1. El equipo de Jaime Zapata. Pero se cierra bien en el fondo la escuadra de las Pumas. Sí, que se corte Intenta cruzar la mitad de cancha, pero le ha costado bastante. Tiene que intentarlo. Por los costados, logra filtrarlo ahí por en la derecha. Allende, Christine Allende, el centro. Uy, 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 cuando la sacaba Contanza González, el cabezazo que era de Lorca, va a ver finalmente. Corner Lanzamiento de esquina en favor del equipo de Zapata. Recuerda que hoy estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino en nuestro programa Pasión Food Fem por el canal Facebook de Pasión de Incha. Si quieres saber lo mejor del análisis, noticias nacionales e internacionales, recuerda a las 20 horas hoy por nuestro Facebook de Pasión de Incha. Cuando va a acomodar Kissy Cortés. El lanzamiento de esquina para buscar por la Vía Aérea, ¿por qué no? A Martina Oces también, a Juliana Morales. El centro... ¡Oh! Querían buscar a Pia Martínez. ¿Cuándo va a haber finalmente juego favorable para el, para el popular nuevamente, Coco? Sí, algo extraño pasó ahí en el área. No sabemos qué fue. Al parecer cobró penal. No, no sé si fue una mano. Penal, no sé si finalmente. sí. Es sí. penal. Sí, vi algo extraño. Ahí vi una mano de, la jugadora, de una jugadora de Antofagasta. Ya vamos a verificar quién fue específicamente. Al parecer fue Priscila Hidalgo, quien la toma con las manos al tratar de recepcionarla. Así que es penal para el cacique. Y va Juliana Morales, 33 ya de este primer tiempo. La quiere poner nerviosa la portera, Constanza González. Obviamente le pide un poco más atrás. Obviamente no se me da adelante la... Le decía Maylin Rojas a la guardameta de las pumas. Va Morales. 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 La distancia. Gol. Gol. Gol, sí, del popular. Del popular de Juliana Morales. 33, sí, del primer tiempo. La segunda, Diana, para el elenco de Jaime Zapata. Le pegó con pierna derecha, borde interno al palo de la mano izquierda de la Connie González. Y gánala la Salva por 2 a 0 aquí en la cancha del Monumental. Y tú lo por donde, por el Facebook Live de Pasión de Hincha, para todo Chile y los cinco continentes. Sí, se toma su tiempo la jugadora de Colo Colo y disparó con harta confianza para poner el 2 a 0. en Sí, tenemos 35 del primer tiempo ya, ayerco. Así es, 35 de esta primera etapa, se ha pasado rápido acá en el Monumental, cuando ya quiere jugar Juliana Morales, se acomoda para tocar con Kisi Cortés, ahí en Santana, el fondo el que lo comanda por la izquierda, el equipo de Zapata jugando rápidamente, Nayeli Lorca. encendiendo las turbinas como un avión comercial, por ahí aparecía la marca de parte de la Nati Pizarro, esta es Natalia, viene jugando Pizarro, colocó lo que va en busca de la tercera Diana, Tocando rápidamente para Santana. Y bien, para reventar la Javi González. El balón que le va a llegar a Martina Oces. Cuando llegamos a entrar en 36 ya de este primer tiempo va a haber finalmente tiro libre en favor del equipo de Itzvan Yotzi. Segundo gol del encuentro. La Salva genera gol para su escuadra con pierna derecha y de penal. Vamos Mineras de Atacama, vamos CDA a igualar el marcador. Colocolo Colo 2, -colo Deporte Santofagasta 0. Somos Pasión de hincha acompañando este Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría... Sub 17. Martina Oces, Contanza Barrientos, la presión alta que la va a ejercer, que va a ir a presionar. e Ir a Javier a Cisternas, María Fernanda Varas, Krishna Allende. Otra para jugar, querían con Bárbara Medel. Cuando va a haber saque de banda en materia defensiva, favorable para Colo-Colo, que lo sigue ganando por 2 a 0. Entrando ya en 37 minutos ya del primer tiempo. Sí, permitir que tu hija juegue el balón es la mejor decisión. Toti Sport lo sabe, Toti Sports, las mejores vestimentas del fútbol femenino. Avanzando Hidalgo, otra ya para buscar, ¿por qué no? A Camila buscará también a la propia Javier Cisternas. Natalia Pizarro, se acomoda, en cara nomás. Viera jugando Priscila Hidalgo, el remate a las manos de la Coni Barrientos, la buena guardameta de Colo Colo, para decir que sigue ganando el popular por 2-0 a 0 aquí en el Monumental. Sí, lo intentaba Pizarro, quizá debería haberle intentado el remate solamente, quiso filtrarlo, muy bien, pero atenta también a la portera Barrientos de Colo Colo, Hierro. Se en Santana, otra para Lorca, cuando aparecía la marca de la Coni Robles, va a ver. Lateral defensivo favorable para el equipo de Jaime Zapata. 38 ya del primer tiempo. Sí, tiene que comenzar a poner más presión también Colo Colo si quiere seguir extendiendo la cuenta. Bueno, y Deportes Antofagasta que se le, le bajó un poco el ánimo después del segundo gol. Ya bajó un poco la intensidad. Colo Colo mantiene el control de la pelota en estos últimos segundos de partido jugando Tamara Mansilla Mancilla, balón filtrado a buscar a Bárbara medel va a salir la guardamita con Tanza González de Obviamente, del equipo de Deportes Santofagasta de la Perla del Norte para buscar a Priscila Hidalgo. Este es Hidalgo, no alcanzó a llegar. Lex Alba va a ver lateral defensivo, favorable para el elenco de Jaime Zapata. Con lateral vamos a dar un beso cariñoso a Nicole Díaz, que dice: Vamos, Miconi. Ingrid Flores, vamos, niñas, ustedes sí que pueden. María Verónica, 1-0, gana Colo-Colo. Pues 2-0, señora. Es como gana Colo-Colo. Pamelita Catalán dice Montserrat Ocio, oh, si vamos mi negrita, todavía queda mucho partido Y créeme que sí se puede Nelson Morales, grande la Che Juliana Morales Y Joel Flores, qué manera de celebrar ese gol de Colo Colo Bien, para sacar ahora con el tiro libre, Deportes Santo Fagasta buscando a Camila Leiva. Va a haber finalmente lateral defensivo favorable para las salvas que siguen ganando 2 a 0. 39 ya de este primer tiempo. Acá en los pastos del Monumental en la cancha 2. Pelota que la tiene Pía Martínez. Martina Oces. Otra para jugar con María Fernanda Varas, La Ex Puerto Varas y Universidad de Chile. Jugando ya rápidamente para Allende. Ahí anda ahora, querían buscar a Bárbara Medel. El fútbol que lo quiere comandar. Las pumas por medio de Hidalgo. El balón que lo recupera y Cortés. Pía Martínez. Martina Oses. Todo el juego lo hace en zona defensiva el equipo popular. Recuerda que a partir de este momento puedes conectar con nuestras redes sociales, darnos tus saludos o opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FUTUFEM en PDH. Somos pasión de Insta, llevando a tu alcance cada fin de semana lo mejor del fútbol femenino. Lorca, Tamara Mancilla, viene jugando Mancilla, en cara nomás, tres cuartos de cancha, quiere poner la presión alta al equipo de las Pumas por medio de Pizarro, otra con Morales. Mancilla, también ex Recreativo, recreativo Portugués y también Universidad de Chile. La pelota que la comanda nuevamente la jugadora Juliana, Juliana Morales. Mira Juliana, Morales, Morales. Morales pide la compañía y la encuentra con su compañera, que era Pía Martínez. Kisi Cortés, el remate completamente desviado. Va a haber saque de fondo favorable para las Pumas, 40 ya del primer tiempo. Y es lo que puede intentar Kizy Cortés, el lanzamiento desde distancia, tiene buena pierna derecha. Así que, ojo ahí, ahora desviado salió completamente ese balón, pero lo intenta Deporte Santofagasta, no logra salir jugando, le cuesta bastante. Juega Allende, María Fernanda Varas, la presión alta que la quiere realizar Javier Cisternas, a buscar rápidamente. A la propia Díaz, Tamara Mancilla jugando con Bárbara Medel. Otra para Mancilla. Lex varas para ya jugar con Pía Martínez. Abriéndose a la izquierda con Sayén Santana. Colocó lo que sigue ganando 2 a 0. Restando 5 minutos para el término del primer tiempo. El disparo de Cortés. Y muy bien la portera. Contanza González, quien se lanzó hacia el palo a su mano izquierda para atrapar el balón. Y lo que decía que si Cortés, que lo intenta desde lejos, le resultan. Esos patadones, ahora lo hizo, tuvo que caer, barrerse la portera de Deportes Antofagasta, así que puede seguir intentando y extender la cuenta el equipo del cacique. A jugar rápidamente el equipo de las Pumas con lanzamiento libre de Greta, la jueza central Madeline Rojas. En Andrópolis están los mejores barberos. Escríbenos un WhatsApp al más 569-8287-6626. 8287-6626. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Gabriela Cisterna, Martina Oses, balón que lo recupera la Nati Pizarro. El disparo de Pizarro y se aproximó el Deporte de Si no puede entrar al corazón del área, tiene que rematar de distancia y eso hizo Natela Pizarro en 41 de este primer tiempo. Acompañamos el sueño de las futuras promesas de Chile. Somos Pasión de Insta, llevando para ustedes Colo Colo vs Deporte Antofagasta por este Campeonato Nacional Femenino 2019. Varas, Cris Nayende, otra para María Fernanda Varas, para ya jugar, asociarse con Tamara Mancilla, Cris Nayende, la salida que la quiere hacer por la banda derecha el equipo del Popular, Isvan Josi, quien está preocupado viendo que mejoren la marcación zonal, sus defensores y volantes, porque están pa dejando pasar muy libres a las jugadoras de Colo-Colo. Sí, soltaron las marcas completamente, La jugadora de Deporte Santofagasta, Colo-Colo ya puede hacer y deshacer, está entrando de manera fácil, le falta concretar con goles, pero ya está con dos arriba, tiene el triunfo parcial se puede ir tranquilamente al descanso con este resultado Cuentanza Barrientos, Martina Oses Colo-Colo que quiere el 3 a 0, antes del Finalizar el primer tiempo, Camila Leiva, el balón que finalmente le llega a en Santana, la contra que le arma Colo Colo a la velocidad de un tren bala, Nayeli Lorca, se frena para tocar con Tamara Mancilla, viene Mancilla la presión alta que quiere imponer la propia jugadora que era la número 8, Janis Marcoleta, pelota que la tiene Pia Martínez, Martínez, balón filtrado, buscando a Bárbara Mancilla, Tamara Mancilla, ¿cuándo va a haber? Tiro libre favorable para el popular de Creta Maylin Rojas. Sí, bajaban a, Man a Mancilla y la jugadora a la 10 de Colo-Colo. Y es en zona de peligro el tiro libre. 25 metros aproximadamente. Kissy Cortés a otorgarlo. Va la Kisi, va Kissy Cortés unos 20 metros de la portería de Constanza González. Va a apostar por. Tres compañeras en, bar en barrera. Por ejemplo, puedo ver a Camila Leiva, ya la número 5, a la juega de de las Pumas. Amigos chilenos, colombianos, mexicanos, haitianos. ¿Cuándo? ¡Oh! ¿Cuándo? ¿Lo hizo? Obviamente ahí apareció la propia Mancilla. ¡Gol! ¡Gol! Sí, del popular. Apareció un fantasmal de Tamara Mancilla. 43 ya de este primer tiempo. Pero qué buena pase de la propia jugadora Quise Cortés. Y es la tercera diana para el equipo de Colo Colo que dirige Jaime Zapata. Sí, se la entrega a Quise Cortés y Mancilla ahí que remató cruzado. Nada que hacer. La portera de Deportes Antofagasta, la Coni González, que quedó totalmente ahí congelada frente a ese balón. Eh, 3-0 Colo Colo. Cargándole Iván. No alcanzó a llegar, pero sí... Primerísima, la guardameta con Tanza Barrientos para asegurar el tesoro en el cofre, que es la goleada por 3 a 0 de Colo-Colo ante -Colo Antofagasta. Tercer gol del encuentro, lo hizo sin avisar, ni la pudimos acompañar. Vamos, Mineras de Atacama, vamos que se puede, Colo-Colo 3, Deportes Antofagasta 0. Somos pasión de hincha, llevando para ustedes este campeonato nacional femenino 2019. Martina Ose, es el fútbol que lo comanda si Cortés con Nayeli Lorca para el Popular, encendiendo los motores como un auto de Fórmula 1, pisando ya tres cuartos de cancha, el balón que rebotaba en Monserrat Ocio, la contra que le quiere armar Belén Rodríguez esta Rodríguez, la lateral por izquierda de Deportes Santo Fagasta para buscar a Priscila Hidalgo a ver finalmente, lateral ofensivo para las Pumas. Ahora sí amigos chilenos, colombianos, mexicanos haitianos, venezolanos y tantos más, ustedes des, deben saber que pueden disfrutar de una gran variedad de empanadas con ingredientes seleccionados, el salato, la revolución del sabor y con eso el término de este primer tiempo de un gran partido por este Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17. Hay que recordarles a todos nuestros amigos que estamos viendo Colo Colo versus Deportes Antofagasta, en un día muy agradable, pero también muy frío, donde se siente el septiembre, porque hay que decirlo: septiembre es así: hace calor, hace frío, corre viento, se zapatea, se toma, se hace de todo. Así que bienvenido, septiembre, bienvenido también, queridos. Queridos amigos, a nuestra plataforma Pasión de Incha, amigo Jerko Senkovich. Me gustaría saber, ¿qué te pareció este primer tiempo para Deportes Antofagasta primero? Oh, un, 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 bueno, para Deportes Antofagasta los minutos iniciales de, del compromiso fueron realmente muy buenos. Manejando el balón, llegando con intensidad a la portería de Condanza Barrientos. Sobre todo con el juego de Janis Marcoleta, la número 8. De la Nati Pizarro, la número 10. También de la propia Javiera Cisternas. Pero ya después, desde los 15 en adelante, Colo Colo comenzó a ser... Hacer... Otro equipo empezó a aparecer la magia de Kissy Cortés, empezó también la conducción también de la jugadora Tamara Mancilla, la aparición de Sayen Santana sí. que está aportando mucho por la izquierda, tanto en labores de defensivas como en mediocampo y a nivel ofensivo y eso se ve reflejado y ha asustado mucho a las defensoras de Deportes Santa Faga. Y para Colo-Colo, ¿qué tal? para ti, o sea, aún llevando dos goles legales, uno de penal, pero ¿qué piensas de Colo-Colo? ¿Qué tal su jugada en este primer tiempo? No, un planteamiento en sí fantástico. Yo digo que quizás no anormal porque a esta Sub 17 durante todo este 2019 la he visto a gran nivel, a pesar de que Deportes Antofagasta eh, Obviamente le puso presión en los minutos iniciales. Pero, pero Colo Colo se la supo, supo resolver el puzzle que le había colocado. El equipo de Ivan Josi abrió las bandas. Y ahí apareció la figura de Zayen Santana y también la de Juliana Morales. Para, obviamente, que Colo Colo fuera ganando por 3 a 0 en este primer tiempo. Con goles de la propia Santana en los, 20, en los 26 de Juliana Morales. Y también de la propia jugadora Tamara Mancilla. Si tuviéramos que realizar un, un cambio o cambios para este segundo tiempo, ¿a quiénes te gustaría ver en Deportes Antofagasta? Bueno, en Deportes Antofagasta me gustaría ver eh, lo que quiere hacer eh, rápidamente este equipo de Itzvan Jotsi. Por ejemplo, tenemos... En la banca a la Pancha Venegas con la 1, a la 2, Fernanda Sánchez, 3, Antonia Cabezas, 6, Amanda Manque y la 17, Melanie Ojeda. Me gustaría ver a Melanie Ojeda porque le puede aportar un aire de frescura, darle mayor eh, presión, darle mayor eh, también profundidad a este equipo de, de las Nortinas para buscar eh, la portería de Contanza Barrientos y por parte del equipo de eh, Jaime Zapata, que es Colo-Colo. Bueno, me gustaría. Ver, ¿A quién? Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué Nada. no? ¿Por qué no verlas a todas? Pues, a mí sí, me gustaría. Porque, por ejemplo, siempre poder a Esenia Parra, que juega muy bien como lateral por derecha y también por el por todo el frente del ataque. Y también a la jugadora María Jesús Tapia, que cada vez que entra aporta con muchos goles. Y también a la propia Margarita Collinao, la número 18 del Popular, que tiene un remate de distancia espectacular, al igual que la proveniente de Chañaderal, que es Quise Cortés. Y no olvides contarles a todos tus amigos que pueden escuchar en vivo lo mejor de este fútbol femenino por nuestra plataforma Facebook de Pasión de Inta. Recuerdanles a todos que estamos viendo el glorioso encuentro entre Colo Colo versus Deportes Antofagasta y que también pueden volver a verlo siempre a través de nuestra plataforma YouTube de Pasión de Inta. Somos Pasión de Inta acompañando siempre este Campeonato Nacional Femenino 2019 y en esta la categoría sub 17 porque hay que recordar que esa es la campaña en la que estamos. Ya vivimos la categoría adulta temprano en la mañanita en un estadio monumental que, hay que decirlo, yo jamás, amigo, en mi vida había orinado con una música de fondo de Camilo Seto, del propiamente tal, el himno de Colo Colo, el himno de Colo, -Colo. y yo decía, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero bueno, sí me gustaría y yo insisto que fuéramos mejorando cada vez más y quizás no sea el himno que, que suene, porque hay que, si lo sí es muy bonito, tener música de fondo. Pero también necesitamos que funcionen todos los sanitarios, que haya agua potable en todos los lugares, que exista algo tan básico de repente como papel El higiénico. El fútbol amateur femenino, que es lo que pedimos también. Claro, si finalmente hay que decirlo, si nosotros vamos a invitar a que la gente venga a disfrutar del partido femenino, tenemos que también tener una buena infraestructura para que la gente venga tranquila con su familia y con la comunidad, porque sí, hay una necesidad que es básica que debería ser suplida en este caso y lo mínimo que es es tener un buen lugar para poder ir a realizar nuestras necesidades. Bien sería que, que avanzáramos también como país, quizás a los niveles de Europa, porque, amigo, allá hay baños higiénicos para todas las personas y para que cualquiera pueda ir y no tenga que desembolsar también tanto dinero, porque yo he ido a bastantes lugares y he pagado en una sinvergüenzura incluso 600 pesos. No, pero por supuesto, eso es lo que se vive en Chile. La realidad chilena es digna de, también de. De criticar porque en otros países tú no casi ni pagas por ir al baño. Exactamente, y algo mínimo, pero como lo decimos, día de a poquito, pero estas buenas ideas, claro que son importantes, porque ayer en una entrevista que escuchaba ahí de una, de, una referente de que a mí me agrada mucho, Marlene Olivarí, decía: Oye. ¿En qué se están gastando los dineros? Y es lo mismo que yo creo que todos nos preguntamos. Porque de repente para estar invirtiendo en cosas que tanta importancia tienen, no lo sé. Así que el llamado es justamente hacer esta inversión de las cuentas públicas en beneficio de todos los ciudadanos y de todas las personas. Porque somos nosotros los que hacen de este mundo un mundo mejor. Y queremos que... Ayer lo escuchaba, que este porcino o este chancho, como lo dirían otros, esté bien repartido. No puede ser que, que toda la clase media esté levantando este país cuando también hay muchas empresas y gente que gana mucho dinero que también lo podría estar haciendo. Así que el llamado es a las empresas para que también comiencen a poner su ojo biológico, como les digo, en este campeonato nacional femenino, para que así comencemos de a poco también a elevar las necesidades de nuestras estudiantes y que también colabore mucho más con las distintas propuestas, políticas y cosas que se hacen a nivel nacional. ¿O no? ¿Tú has donado, amigo, el 1% cuando te dicen quiere dar o quiere dar sus pesos en el supermercado? Por supuesto que sí. Y finalmente eso también le reduce las tasas de impuestos a los empresarios y son ellos quienes tienen que entregar el dinero, así que mi llamado es a cooperar nosotros sí, pero también a ellos a ponerse la mano en los bolsillos porque más que se le caen que que están regalando. Oh, por supuesto y con todas las fundaciones positivas que hay en el planeta con UNICEF y con con varias más, con Greenpeace, ¿por qué no? Que, que tanta ayuda necesitan también. Amigo, tú de lo que hemos visto, bueno, de lo que vimos también en nuestra primera rueda, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es o cómo es que te parece este juego de deportes Antofagasta que nos ha querido venir a presentar el día de hoy? Bueno, en esta de la categoría juvenil eh, me sorprende el, el, el juego, sobre todo se ve que quiere implementar. Eh, una metodología europea, el, el entrenador Itzman Jotzi, que es lo que siempre ha tratado de, de implementar este 2019, tanto en la adulta como en la serie sub-17, de recuperar el balón rápidamente después de aplicar mucha intensidad hacia los arcos contrarios. Pero hoy se encuentra con un Colo-Colo que, efectivo, que siempre está peleando en los primeros lugares la tala de posiciones y, y lo ha sufrido mucho en la zona defensiva y también en la zona de volante. ¿Es importante este entretiempo para Deportes Santofagasta? Por supuesto que sí, porque la motivación tiene que ser muy importante para del entrenador, hacia las chicas de, de, de estar eh, concentradas, no ansiosas, ir a buscar el balón eh, de manera limpia, no con no con faltas temerarias o agresivas que puedan provocar amarillas o cartulinas rojas, porque obviamente con una jugadora menos de Antofagasta o con menos jugadoras se le puede cost mm. le puede venir todo cuesta arriba. Y como tú lo dices, cuesta arriba es Exactamente lo que pasa cuando la gente comienza con esta ansiedad del partido y querer... Comenzar a generar goles y por eso comienza ahí a meter la mano donde no debe y comenzar a realizar acciones temerarias que lo único que hacen es que el fútbol, yo digo, vaya decayendo, porque lo hemos dicho, nosotros queremos que el fútbol femenino sea distinto, sea diferente y que además de eso se catalogue por ser muy bueno, por ser honesto, por ser limpio. Ese es el llamado al que hacemos siempre, en realidad, que el juego. Y, y la cancha y la gente que está dentro de la cancha siempre lo haga de la forma más amena posible. Así como también el llamado a la gente que está fuera de la cancha a que evite quizás decir groserías. Y no porque seamos majaderos de que no nos guste, sino porque en realidad una forma efectiva de comunicación es hacerla siempre a través de las buenas palabras. Y además recordar que tenemos muchos niños que vienen a compartir del fútbol. Y si queremos que ellos mejoren. Tenemos que evitar justamente que escuchen las cosas que no nos gustarían que repitiesen luego en las canchas, en los colegios, con sus amigos, porque realizar un mundo mejor, eso depende de cada uno de nosotros. Por supuesto que sí, obviamente, y eso también se lo, lo tienen que dar a las, las jugadoras y el propio público que siempre va a haber los partidos de fútbol femenino, que tiene que haber respeto, simpatía hacia, la, hacia los dos equipos y, y no decir insolencia ni garabato, y no solamente en el fútbol femenino, sino también en el en el fútbol masculino, porque si tenemos una sociedad... Mucho más positiva, más respetuosa. Eso impacta. Créeme que, que el mundo puede cambiar enormemente. Sí, yo siempre lo he dicho. Esto es igual que un dominó. Si usted dice cosas negativas, el, el primer dominó usted lo lanza y eso se contagia y todo el mundo lo hace. Imagínense con las cosas positivas. Si uno da algo positivo al mundo, eso también puede ser una suerte de dominó. Nos vamos a ir rápidamente con los saludos de nuestros queridos amigos que están a través de nuestra plataforma de hincha a Víctor Gallardo que ya yace, es nuestro fan destacado de Pasión de Incha, a Ingrid Flores que siempre ahí apostando por las pumitas, que nosotros sabemos que queda partido, queda un segundo tiempo que usted puede darlo con todo, a Rosmeri Carvajal que dice ya, pues Nata, ponele ahí fuerza, ponele también el corazón y el bracito ahí con todo, a Solant Díaz que dice vamos chicas, que queda el segundo tiempo. Usted lo dijo. Aguante el CDA femenino. Corazones para ustedes, chiquillas. Rojo, azules, verde, amarillo y todos los que sean. Porque queremos que ustedes también anoten y cambien este marcador. También nos vamos a ir con Marco Antonio Celedón. Que nos dice: ¿Tienen que cambiar, chiquillos, el marcador? Pues sí, lo haremos inmediatamente. Porque queremos llevar siempre lo mejor para ustedes, con eso me quedo, con eso nos vamos. Ya están ingresando las escuadras a este terreno de juego. Recuerden que viene este segundo tiempo entre Colo-Colo versus Deportes Antofagasta por el fútbol femenino en esta segunda rueda, recordando que estamos en la quinta fecha. Y sin ningún respeto, ha llegado aquí mi querida amiga Coco Gol siestaína con una empanada maravillosa que sí, hay que decirlo, hay que comerlo y hay que comer lo rico. Que también deben estar cocinando todas las personas ahí desde su hogar. ¿Qué estará haciendo la gente del norte? ¿Qué estarán haciendo la gente del sur? Porque aquí en el centro se siente el olor a 18 a pino empanada, así que bien bueno va a estar. Ahora, cuando vemos a la escuadra de Deportes Santo Fagasta, que ya está en la cancha, está listo, está solamente esperando a Colo Colo, quien está haciendo su su calistenia en el lado izquierdo de la cancha. Estamos esperando solamente a las juezas que ya viene con el querido balón, este balón de suerte. Y pasando, yo digo, como siempre, modelando a través de esta cancha maravillosa desde el monumental. Hay que recordar... Que para el día de hoy tenemos 17 grados. Así que con 17 grados vamos a dar con todo a este fútbol femenino. Y también con eso me quiero quedar con un anuncio. Hoy tenemos una completada muy importante para nuestra. Una completada, bien digo, para nuestra querida amiga Tamara Villalobos. Ahí toda la gente que ande por la comuna de Cerrillo Maipú. Ahí en Géminis se realizará una gran, una gran completada. A beneficio. Ahí en segunda con vespucio. Segunda transversal con vespucio. Así que todo el mundo invitado para que vaya a comer unos ricos completitos. Y toda la gente que ya sabe, si usted quiere dar un anuncio especial, también lo puede hacer a través de nuestra plataforma Pasión de Incha. Estamos listos, esperando este segundo tiempo, Colo Colo versus. Deportes Antofagasta por este campeonato nacional femenino 2019. Estamos listos, querido amigo Jerko Senkovich. Así es cuando ingresaron Melanie Ujeda y Antonia Cabezas en Deportes Antofagasta. Comenzó este segundo tiempo aquí en los pastos de, de la Estadio Monumental de la Cancha 2. El balón que lo quiere retener Colo Colo para buscar la cuarta cifra. Acá se viene, viene Pía Martínez, Martina Oses la presión alta que quería imponer Priscila Hidalgo. Otra para se si Cortés, tocando. Rea rápidamente para Robles. Martina Oces, Tamara Mancilla. Otra ya para jugar con María Fernanda Varas. Para ya jugar rápidamente para Bárbara Medel. Viene Medel. Medel viene ahí para cortar todo el peligro. La jugada número 14 del Deporte de Santofagasta. ¿Cuándo va a haber.? Lateral defensivo favorable para las Pumas. Va finalmente la propia jugadora número 16, Belén Rodríguez, para el lanzamiento de banda, para buscar a la Nati Pizarro. Balón que lo recupera Colo Colo, Cris Nayende, María Fernanda Varas. La presión que la quiere ejercer Javier Cisternas con Priscila Hidalgo, Martínez para su portera, Contanza Barrientos, cuando tenemos el primer minuto de este segundo tiempo. Gana Gusta y con Colo Colo con las 3G por 3 a 0. Acá en el Monumental a Deporte Santofagasta. Cris Nayende, María Fernanda Varas. Otra para ya jugar rápidamente. con su compañera ya rápidamente de la jugada. Kisi Cortés. Cortés ya para jugar con Martina Oces. Si se... Otra <laughs> ya para jugar con sus propias compañeras allá en Santana. Kissy Cortés. La presión alta que quiere imponer la propia número 17, Antofagasta, cuando había falta y tiro libre. Favorable para el popular Javi. Agradecemos y enviamos un abrazo caluroso y repleto a quienes comparten con nosotros esta transmisión. Así saludamos a Javi, que así es un nick, es con pura risa. A Eduardo Fidel, que dice: Vamos, CDA. Toño Celada, que dice: Vamos, mis salvitas sub 17, en especial a mi hija, la Kisi, desde el norte. Un beso para ella aquí que está dándolo todo. A María Cristina Santiago que dice, vamos, Antonia Cabezas, vamos, CDA. ¿Y saben lo que me cuentan? Que está lloviendo, está chispeando en Antofagasta. Completamente sí, rarísimo mira. que esté chispeando en, en el norte de nuestro país. Eso Entonces. es el cambio climático. Garuando. Garuando es la palabra. Chispeza. La pelota, que es en propiedad de Colo Colo, por medio de la propia Varas. Otra ya para jugar con Mancilla. Tocando ya rápidamente para Pía Martínez, Bárbara Medel. Esta en es Medel buscando la cuarta Diana. ¡Ah! ¡El disparo desfiado. Hay saque de fondo favorable para las Pumas del CDA. Recuerda conectar con nuestras redes sociales darnos tus saludos opiniones del partido y elegir también a tu jugadora del partido con el hashtag FoodFem a través de PDH. Somos Pasión de insta acompañando. Los sueños de las futuras promesas de Chile. Ya para sacar rápidamente Javiera González, balón que lo recupera Bárbara Medell. Jugando ya rápidamente era Marcoleta. Cuando hay antes tiro libre favorable para el equipo de Deportes de Nofagasta, la que conducía el balón más bien era y Ujeda, la, la dorsal número 17 de las Pumas. Sí, y al parecer no fue mucha la charla que se dio en el entretiempo. Antofagasta entra con la misma actitud con la que terminó el primer tiempo. Eh, sigue atacando Colo Colo, sigue manteniendo la superioridad en estos primeros minutos del segundo tiempo el, el equipo eh, del cacique. Lanzamiento libre favorable para el popular. Tenemos ya cuánto, cuatro de este segundo tiempo. Se lo va a preparar para lanzar y Cortés va a apostar por tres mujeres en Barrera, la guardameta, Constanza González. Va Cortés, Cortés el paso filtrado, a correr el se no alcanzó a llegar finalmente. La propia Juliana Morales va a ver, saca de fondo favorable para el equipo de la Perla del Norte. Sí, era bueno lo que hizo ahí y Cortés, claramente una jugada estudiada, una jugada ya trabajada anteriormente, no alcanza a llegar lamentablemente la número 20, pero... Sigue intentando Colo-Colo extender la cuenta. Completamente. Cuando ya quiere jugar rápidamente Colo-Colo a través de Martina Osses. Quiere presionar de manera alta Priscila Hidalgo también. La 15 Camila Bucarey. También la propia Robles y Cisterna junto a Melanie Ojeda. Aquella cargando, cargando quería Javier a Cisternas. Pero bien tocando María Fernanda Varas. Cuando ya tiene el balón la propia... Constanza Barrieto y el ingreso de Antonia Cabeza y de Melanie Ojeda en las pumas. Le han dado quizás otro aire distinto, pero Colo-Colo sigue muy bien en el trabajo de la marcación Zonal. Sí, bueno, contarle a la gente también que en el partido de la categoría Sub-17 está la barra de las muchachas. Los desordenalvos ahí que tienen una camiseta de Colo-Colo autografiada por todas las jugadoras. Del plantel Porque están rifándola Quieren irse y Kike a ver a Colo Colo Cuando le toque jugar allá Así que están con una camiseta Ya vamos a dar eh, Indicaciones de cómo pueden aportar Cómo pueden comprar el numerito Todo eso, pero nos dieron esa información Que se va a estar rifando Una camiseta del plantel Bueno, en verdad la camiseta de Colo Colo Con el autógrafo del plantel De todas las jugadoras Todas, 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 así que ya vamos a estar con esa información. Jugando Juliana Morales. Pelota que la tiene Javiera González. El pase filtrado que no alcanzaba a llegar. Ay, ay, ay. Lamentablemente, de Priscila y de Algo. Ya la tiene en su poder. La guardameta. Constanza Barrientos. María Fernanda Varas. El fútbol que lo quiere conducir rápidamente. Ahora Pía Martínez. Krishna Allende. Bárbara Medel. Otra para Allende. Quiere pisar los tres cuartos de cancha, pero que le quiere cerrar los espacios, caveras Cisternas, a la volante de Colo Colo. Por eso tiene que refugiar todo el juego el equipo de Jaime Zapata con Martínez. Otra para aquí si Cortés pisando el círculo central. La pide ya rápidamente la propia jugadora, que es Saí Santana, a buscar rápidamente a la propia jugadora Nayeli Lorca. Va a haber finalmente lanzamiento de banda favorable para el cacique. Así es, Colocó lo que sigue, insiste, continúa atacando, continúa con la intención de extender el juego. Ahora Deporte de Antofagasta solamente esperando el ataque, tratando de quitar los balones peligrosos, pero evitando el ataque ofensivo. Están totalmente detenidas las jugadoras de Antofagasta. Por supuesto, también obviamente quiero darle quizá una mención a Deporte de Antofagasta lo que ha hecho en la zona ofensiva Scarlet. Chauquiñanco, obviamente no puede hacer todo el trabajo allá sola, sino que también será acompañada por Javiera González y también Monserrat Oso que está como lateral por derecha. Cuando acá al fondo ya lo tiene Santana. Otra para Mancilla. Mancilla, la pelota que la conduce el popular, jugando Mancilla. Tamara, balón filtrado. El balón que llega a las manos de Contanza González. Siete minutos, ya está segundo tiempo y se mantiene el triunfo parcial por 3 a 0 de Colo-Colo ante las Pumas. Estás escuchando el segundo tiempo entre Colo Colo versus Deporte Antofagasta por el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17. Resultado del momento, Colo Colo 3, Deportes Antofagasta 0. Balón que lo tiene Juliana Morales. Otra ya para jugar para Tamara Mancilla. Viene jugando Mancilla, Mancilla. Mancilla, la pelota que es en propiedad de Lorca. Otra para su compañera, que era Mancilla, y Cortés. El fútbol que lo quiere comandar ya rápidamente el popular a través de Bárbara Medel. Cuando no alcanzó a llegar finalmente, va a haber finalmente saque de fondo en favor del equipo del, del CDA. Finalmente cobró, ah, cobró finalmente el lanzamiento de esquina, Maylin Roja finalmente. Practica fútbol con los nuevos diseños que Toti Sport tiene para ti. Toti Sports, indumentaria futbolera para niñas Power. Va a jugar... En el lanzamiento de esquina ya rápidamente, Pía Martínez. Ocho, ocho minutos ya este segundo tiempo. El centro bombeado, ¡Oh, Martínez, segurísima. La guardamete Contanza González para quedarse con el balón, para ya disparar el largo, para buscar, ¿por qué no el avance de Priscila Hidalgo? Ahí aparece, aparecía más bien la jugadora número 17, Milan y Va a haber finalmente el lateral ofensivo favorable para... El cacique Allende juega Allende, Krishna, para ya jugar, porque no? Con Juliana Morales, el balón que lo comanda Melene Ojeda para tocar con Janis Marcoleta. Balón filtrado, a buscar ya rápidamente con Tanza Robles. Pelota que la tiene ya rápidamente Martina Oses. Este es Allende, la presión alta que era de Javier Cisternas con la propia Priscila Hidalgo. Bien para sacar María Fernanda Varas y jugar todo por la banda izquierda, por medio de Santana. Tamara Mancilla, el giro como un trompo de Beyblade. La pide Pía Martínez. Este es Martínez. Quiere hacer Martínez. El pase filtrado a Medel, a Bárbara Medel, Piguele Medel el centro. Oh, no alcanzó a llegar nadie el Va a haber saque de fondo favorable para el equipo de Deporte Santa Fagasta. No olvides comentarles a tus amigos que pueden escuchar lo mejor del fútbol femenino a través de Pasión de Incha. Recuerda también que tú puedes dejarnos tus saludos, opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag Foodfem. En PDH su Pasión de Incha, llevando a tu alcance cada fin de semana lo mejor del fútbol femenino. El fútbol que ya lo quiere comandar el equipo de Colo Colo bien para sacar desde el fondo era Javiera González. Balón que lo recupera. Zayén Santana. María, Fernan, María Fernanda Varas, así es. Ya para tocar rápidamente con Juliana Morales. A correr a la velocidad de la luz. Viene la centro delantera de Colo Colo. Cuando va a haber finalmente el lateral ofensivo favorable para las Albas. En Andrópolis están los mejores barberos. Por esa agenda tu hora en www.andrópolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis, siendo patrona de los barbones. A jugar ya rápidamente Nayeli Lorca. Balón que lo quiere recuperar ya rápidamente el CDA. Y rugir, acá en el estadio monumental. Pero le cierran los caminos el equipo de Colo Colo Femenino. Jugando Kisi Cortés. Ahora viene la presión alta el equipo de las Pumas. El pase filtrado. Deja ver las Cisternas para la jugadora Priscila Hidalgo. A correr era Krishna Allende. Pero va a haber lateral defensivo favorable para el CDA. Sí, lo sigue intentando Colo Colo y bueno, el equipo de Deportes Santofagasta, las Pumitas, que ya mostrando un poco más de soltura en el terreno de juego, Colo Colo. Les tiene bastante complicado el escenario, pero intenta. Pizarro intenta filtrarse, intenta pasar por entre medio de las jugadoras, pero está muy bien parada también la defensa de Colo Colo, hay que decirlo. Ana Mancilla, Juliana Morales, Bárbara Medel dentro del área, el centro. Finalmente el balón rebotado en Belén Rodríguez. Va a haber la corner favorable para el equipo popular. Sí, y un golpe ahí de la jugadora... De Colo Colo quedó bastante adolorida, al parecer la número 16 de Deportes Antofagasta. Cuando ya se prepara el córner a favor del cacique, ya para jugar rápidamente. Cuando ya quiere jugar rápidamente, Pía Martínez, ya para lanzar el centro, ya rápidamente el centro, ya para buscar a la número 11, Bárbara Medel. Viene rápidamente el disparo, que era finalmente Tamara Mancilla. Ahí saque de fondo favorable para las Pumas. ¿Tú sabes cuál es el monumento natural de nuestra querida ciudad ahí de Antofagasta? Sí, completamente. Acá. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el monumento nacional más importante? Obviamente que es la portada. Ah, muy bien. La portada bien. Eh, de Antofagasta. Hace varios años estuve ya ahí. Es un monumento completamente histórico. Cuando remataba ahora Pía Martínez, va a ver finalmente saque de fondo favorable para las Pumas. Sí, lo digo porque a mí me gustaría mucho que la gente fuera a Antofagasta y fuera justamente a ver este monumento natural que. Por algo de, de la naturaleza, de entre los vientos y el mar se ha erosionado ese lugar. Está lleno de gaviotas, pelícanos, foca, incluso a veces se ven delfines. Así que toda la gente invitada para que vaya a nuestra querida región de Antofagasta. aparecía la propia jugadora Pia Martínez a sacar. Ay, ay, quería el cuarto el equipo popular, pero va a haber saque de fondo favorable para Antofagasta 14 ya del segundo tiempo. Así es, somos Pasión de Insta, acompañando el sueño de las futuras promesas de Chile y transmitiendo para ustedes Colo Colo versus Deportes Antofagasta por este campeonato nacional femenino 2019. Va a sacar ya rápidamente es Monserrat Ocio. Balón que lo quiere recuperar las pumas. A través de la de Javier Cisterra, vieja Martínez, conduce todo Colo Colo, ya para buscar a Mancilla, Tamara Mancilla, jugando Mancilla, pero Mancilla, Nayeli, Nayeli Lorca era el cuarto posición de adelanto, decía la segunda jueza asistente de este encuentro. Sí, cuando queda en el suelo la portera González de Deportes Santos Bagasta, eh, agarrándose la canilla, la canilla, esperemos no haya sido un golpe tan fuerte, Uy, que duelen lo, 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 las patadas en la canilla. ¿eh? Uh. Es solo saber y ya me duele. Es solo porque la zona del hueso, el hueso está muy expuesto. Es por eso que duele tanto. Ay, ya que me dio como el dolor aquí. Va a sacar a Antofagasta Yerko. Sí, en 15 del segundo tiempo para buscar, ¿por qué no? La Vía Eri, cuando se va a venir la número 4 en Colo Colo, se va a venir la primera sustitución en el cuero popular, se va a venir con todo. María Jesús Tapia. Yo te tengo algo más interesante. Cada vez que te pegan en las canillas, ¿tú sabes qué hueso es? El fémur. Peroné. Peroné, más bien. Era sí, pues, tibia por pion, dentro, peroné por fuera, ¿eh? Y el fémur. Fémur está arriba, en la parte del muslo. La parte del muslo, ese hueso se llama fémur. Por eso, más que nada, las lesiones ocurren ahí en el, en el, en el peroné, donde son completamente ay, ay, dolorosas cuando... Aquella quiere jugar rápidamente Chris Allende para Juliana Morales. Bien para sacar Belén Rodríguez. El fútbol que lo quiere comandar Colo Colo. 16 ya de este segundo tiempo. Saludando a toda la gente que nos ve en sintonía a través del Facebook Live de pasión de hincha. Cuando aquella quiere cargar rápidamente Sayén Santana. Lateral ofensivo. Favorable para el cacique. Así es. Eh. Se preparan dos cambios en Antofagasta y a punto, sacándose la indumentaria, el polerón, las jugadoras puede que entren en unos minutos más. Eh, finalmente salió, al parecer... Juliana Morales, sí, número Sí, salió Juliana Morales en Colo Colo e ingresó con la casequilla número 4. María Jesús Tapia. María Jesús Tapia ya en el terreno de juego cuando se prepara también el, un cambio de la arquera, al parecer, de Antofagasta. Así es para la pancha venega se va a venir en, entonces porque la quiere ver Itzmán Jot, Jotzi para ver en qué estado se encuentra y reemplazar en este segundo tiempo Contanza González cuando acá carga María Jesús Tapia bien ahí cortando Belén Rodríguez lateral ofensivo favorable para el Popular que es quiere Será rápidamente este encuentro buscando más goles acá para buscar a Pía Martínez balón filtrado buscando al lorca y muy bien la guardameta Contanza González quien se queda con el balón si estás buscando la mejor empanada de Chile, no puedes dejar de visitarnos. Recuerda Salida Oriente del Metro El Llano, Comuna de San Miguel. El Salato, la re, re, revolución del sabor. Así es, se va a venir la guardameta suplente, la pancha Venegas, para reemplazar a Contanza González. Cuando acá el fútbol loco quería comandar Colo Colo, va a haber lanzamiento libre favorable. Para el cacique que sigue ganando 3 a 0 aquí en el Estadio Monumental en la cancha 2, minutos ya 17 del segundo tiempo. Agradecemos y enviamos un abrazo caluroso a nuestros queridos amigos Carol Roth, que dice: Hola, la Tamara Mancilla es de Frutillar. ¡Qué lindo es Frutillar! Y ella era de nuestra categoría adulta. Y sí, hay que decirlo, es maravilloso. Yo también quiero enviarle un saludo a mi querido hermano que vive en Villarrica. Así que yo sé que él gusta y ama el fútbol femenino, así que de seguro debe estar viendo esto y si no, debe ver a Palestino porque ese es su lugar de amores. María Jesús Tapia, le va a quedar el valor. Acá quería aparecer Nayeli Lorca, la contra que la quiere armar el Deporte Santofagasta para ir a buscar rápidamente a ah, Pericil si algo. Va a llegar Cristian Allende ahí para tocar rápidamente con su guardameta. Constanza Barrientos, cuando se va a venir Francisca Venegas, la guardameta suplente para sustituir a Constanza González cuando detenga un poco el partido la propia jueza central, Maylin Rojas. Tamara Mancilla, Mancilla ya tocando para Martínez. calor, calor, lorca. La guardameta González, quien se queda con la esférica. 18 ya con 49 del segundo tiempo. También saludamos a Reinaldo Ruiz que dice, vamos, salvitas. Álvaro Plaza, grande las salvitas del corazón. Rojito, Marco Astudillo, vamos grandes las salvitas, grande la CUNI, la patrona del rancho. Y el segundo tiempo se hace la sustitución, va a salir Contanza González para darle paso a la pancha Venegas en la, en la portería de las Pumas. Y también recuerda conectar con nuestras redes sociales, darnos tus saludos, opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH. Somos Pasión de inta acompañando a las promesas del fútbol femenino. Buscando la salida rápida al equipo de Jaime Zapata a través de María Jesús Tapia. Viene Tapia, la Orsa al 4 de Colo Colo, el enganche se frena ante la presión que quería poner o la marca de la Nati Pizarro, cuando hay falta de Milena ojida contra la propia Tamara Mancilla. Y sigue bajando la, los brazos el equipo de las Pumitas, no consigue adelantar, no consigue llegar al arco, se preparó el cambio, ingresó la suplente en eh, la escuadra de Deportes Santofagasta en el arco. Así que esperemos que este refresh también le dé un poco más de soltura al equipo de Itzvan Jotsic. Jotsic, claro, el, el húngaro de Deportes de Fagasta, Natalia Pizarro. Balón que lo quería buscar rápidamente. Melanie Ujeda, bien para recuperar. Krishna Allende, tenemos ya 20 días del segundo tiempo. Sigue goleando Colo Colo por 3 a 0. Este es el fútbol de y Cortés. Otra para Krishna Allende, encendiendo los motores como un auto de Fórmula 1. El equipo de Colo Colo oh, viene ahí para tener el balón. La pancha venega, la, la portera que ingresó recientemente. En Deportes Antofagasta. Sí, bajita la portera de Deportes Antofagasta, pero bien segura. Ahí salió a chicar sin problema, lleva poquitos segundos dentro del terreno de juego. Así que, que, bueno, la seguridad es muy importante en el momento de estar en esa parte tan importante del, de la cancha, que es el arco. Belén Rodríguez. Otra ya para jugar con Javera Cisternas, Natalia Pizarro. La presión alta ahí que la hace de buena manera. Colo, colo, no, para no dejar salir a la Nati Pizarro. Otra con Belén Rodríguez. Rodríguez tocando con Cisternas. Se enciende el equipo de Itwan Jotzi para buscar a la propia Jeda, Melanie. Melanie Janis Marcoleta va a ver... Tiro libre favorable para el popular de Greta Madeline Rojas. Oye, muy buenas y muy seguras siempre Deportes Antofagasta. Creo que eso es algo que tiene que ser muy reconocible dentro de la escuadra. Siempre, si se dieron cuenta todos sus pases fueron efectivos unos a otros y solamente por ahí se fue. Pero eso es muy bueno porque le entrega continuidad al partido. Balón que ya lo recupera el equipo de las Pumas. Se viene la Nati Pizarro. Salida rápida para el equipo de las Nortinas. Se viene la Nati. Balón recuperado por Colo-Colo. Otra para María Jesús Tapia. La marca que quiere imponer Javier a Cisternas. Natalia Pizarro. Viene Pizarro la Nati. Balón filtrado. Aquí quieren buscar, obviamente, a Priscila Hidalgo. El balón que lo recupera Colo Colo y lo hace todo fácil el Popular en 22 ya del segundo tiempo. Reiterar que sigue goleando por 3 a 0 y decir que la U. Ganó Gustavo Golió por 6 por a 0, más bien, con tres goles de Puebla, de Stephanie Puebla y dos de Macarena Dazme. Cuando aquella juega rápidamente la propia jugadora María Jesús Tapia y la Pancha Venegas, quien se queda con el balón 23 ya del segundo tiempo. Esta era es de nosotras, Toti Sport, las mejores vestimentas para acompañar el fútbol femenino. Balón recuperado por Santana, y Cortés. Krishna Allende por la derecha, la presión alta que la quiere imponer Javier Cisterna, Tamara Mancilla, el giro como un huracán completamente blanco y negro. Aquí ya para jugar rápidamente Allende, Allende para Cortés, Cris Cortés, balón filtrado, por derecha aparece María Jesús Tapia, el centro de Tapia, era golazo, era golazo más bien de María Jesús Tapia y finalmente Corner. Corner para el popular. Estás escuchando el segundo tiempo entre Colo-Colo versus Deportes Antofagasta por este Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17. Resultado del momento: Colo-Colo 3, Deportes Antofagasta 0. Somos pasión de hincha acompañando a las pequeñas pero grandes guerreras de Chile. Y el cacique que no se rinde, pero cuidado que hay una jugadora. De Deporte, Santofagasta en el piso. Ahora sí se puede levantar. Montserrat Osio, oh, sí, que ha, ha aportado mucho por la banda derecha, pero ha tenido muchos problemas con Nayeli y Lorca. Y además de ese aporte, queremos que usted también nos aporte a nuestra plataforma. Así que recuerda que tú también debes elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH. Viene el centro de Cortés, quería aparecer eh, María Fernanda Mara. Faber, saque de fondo en favor del popular. Tenemos ya 24 del segundo tiempo y sigue goleando Colo-Colo por 3 a 0 acá el Deporte Santo Sí, Colo Colo que sigue intentándolo, casi ahí un pase, era casi con olímpico, lo que quería intentar la jugadora de El Cacique, pero bien eh, segura la portera Venegas, así que debo sacar, saco aplausos por la portera de Antofagasta. Lorca, María Jesús Tapia, la marca que quiere imponer Javier Asisterna, que ha tenido que, que bajar a tomar la obra defensiva siendo una delantera. Eso te habla que hay un buen trabajo colectivo en el equipo de la, del Norte completamente. El disparo oh, que era de, lo, de Nayeli Lorca. Hay saque de fondo favorable para el equipo de la Perla del Norte. Sí, lo intentaba, desviado ese balón, sigue pasando. Iba justo la arquera, igual estaba en buena posición. Pero está intentando desde de distancia Colo Colo, y eso es lo que le falta también a las Pumitas. Me gustaría también ver el ingreso de Margarita Collinao, la número 18 del Popular. Siento yo que le puede dar. Más físico, más remate de distancia también al elenco de Jaime Zapata. Cuando ya juega rápidamente Cortés, Otra y el balón que lo recupera la Nati Pizarro. Esta es Natalia Pizarro, balón filtrado a buscar a Priscila Hidalgo. Y segurísima va a llegar la guardameta. Constanza Barrientos entrando en 25 ya de la segunda etapa. Acá en los controles de pasión de hincha por el Facebook Live de PDH. Sigue goleando Colo-Colo por 3 a 0. Si eres de aquellos que llevan siempre el mismo estilo pero sientes que necesitan un cambio, entonces agenda tu hora en www.andropolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Tamara Mancilla, Kissy Cortés, Krishna Allende. Se empiezan a mover las delanteras, la mediocampista colocó lo Tamara Mancilla, pero qué buen giro como un trompo Beyblade. Acá para jugar, Kissy Cortés. Es Espía Martínez, otra para Mancilla, Mancilla, el gran pase de Lorca, Mancilla, gol, gol, sí del popular de Colo Colo, Tamara Mancilla, 26 ya del segundo tiempo, pero que un gran pase de pared de parte de la propia jugadora. Pida Martínez ya ha definido sola ante la salida de la Pancha Venegas. Es el 4-0 ya para Colo-Colo. En los pies, sí, de Tamara Mancilla, el ex recreativo, Puerto Varas. Sí, Mancilla, que nadie la vio, quedó en la carrera. Dos jugadoras de Deportes Antofagasta y nada que hacer la portera Venegas. Impecable. Pierna cruzada, sí, balón cruzado y se pone el 4-0 para Colo-Colo. Cuando -Colo. ya vamos. A entrenar en 27 días del segundo tiempo. Y siento yo que Antofagasta debiese hacer otra sustitución. Más porque Antonio Casa no, no ha podido resolver los problemas que le implanta Colo Colo. En medio terreno y también con sus buenos atacantes. Cuando acá quiere salir rápidamente Antofagasta. Por medio de Priscila Hidalgo, Martina Oses, en Santana, María Fernanda Varas. La ex Universidad de Chile y Puerto Varas. Para salir jugando con Allende. Martínez, otra para Varas, quien sale rápidamente desde su zona ofensiva. El balón que lo recupera Melanie Ojeda. Balón filtrado para buscar a la dorsal número 8, que era Janis Marcoleta. Pero el balón llega al área de meta de Contanza, Barrientos. Sí, Barrientos sale jugando con tranquilidad. Eh, ganando con holgura el equipo de Jaime Zapata. Cuatro goles a cero. Impresionante lo que ha hecho Colo Colo en este partido. Con un deporte de Antofagasta que si bien ha dejado los espacios abiertos, le ha, eh, también le ha puesto eh, trabas al equipo del cacique. Jugando rápidamente. Krishna Allende, viene Allende. Allende tomando la diagonal. Puede disparar en caro preferido. Viene jugando Allende, pasando nomás Krishna. Allende, el centro. Las manos segurísimas de la guardameta Francisca Venegas cuando había una jugadora Tofagastina en el piso. Cuarto gol del encuentro. El balón entró sin problema al arco. ¿Será que le pusieron un imán a la portería? Vamos CDA. Queremos ver un gol, dos goles, tres goles, cuatro goles o mucho más. Colo Colo 4 versus Deportanto Vagasta 0. Somos pasión de hincha acompañando el Campeonato Nacional Femenino 2019. Obviamente llamaron a la jugada Colo Colo el propio entrenador Zapata para darle más instrucciones a tener más el balón, a seguir atacando con la intensidad porque si concretan mucho más goles, mucho mejor para el Popular. Así es, vamos mientras tanto a darle un beso cariñoso a nuestros amigos que comienzan a unirse a nuestra plataforma de pasión de hincha, Rosemary Carvajal, que dice, vamos, Nachita, y pone ese brazo musculoso para que ella sí lo haga, Constanza. A Anaís, que dice, vamos, Pequita, vamos, Peca, corazón rojo para ti. Y Jessica González, dice, ¿cuándo van?, nos preguntará, ¿a cuánto van? Bueno, porque si nos pregunta cuándo van, nosotros felices nos vamos a la ciudad de Antofagasta, porque usted debe saber que todo esto es autogestionable, pero... Felices, nos vamos para allá si ustedes nos invitan y nos meten también en ese maravilloso transporte. Así que ya lo sabe, podemos ir solamente cuando nos inviten. 29 del segundo tiempo sigue goleando Colo Colo por cuatro goles a cero. Cuando al parecer se va a venir Fernanda Sánchez a la 2 o a la 6, Amanda Manque en Las Pumas. Cuando acá quería recuperar rápidamente Tamara Mancilla. Balón que lo tiene el popular en medio terreno. Tres cuartos de cancha. Kisi Cortés, Pía Martínez, Krishna Allende. Moviéndolo así, los del el equipo de, de Jaime Zapata. Otra vez ahora con Pía Martínez. María Jesús Tapia. El fútbol que le acomoda muy bien a Colo-Colo. Martínez. Bien ahí quitando y recuperando el equipo de Las Pumas. Saludando a toda la gente de la Perla del Norte. Acá jugando Kise Cortés. Viene jugando otra vez Cortés para buscar a Mancilla. Ahí aguanta nomás la volante Kise Cortés para tocar rápidamente con Pía Martínez. Viene Martínez, la contra que quiere armar las Pumas. Acá recuperando Chris Allende para jugar con María Jesús Tapia. Viene Tapia, la dorsal 4, la diagonal con Martínez. Otra ya para jugar con su compañera Nayeli Lorca. Era el quinto, pero muy bien la guardameta, la pancha Venegas, 31 ya del segundo tiempo. Comer, me gusta comer y el Salato, quiero comer. Desde siempre, innovando en empanadas. Gourmet. El Salato, la revolución del sabor. Balón que lo recupera el equipo de Las Pumas. A través de Milen y Ojeda. Ojeda ya para tocar con Nati Pizarro. Esta es Monserrat Ocio. Ocio para su compañera, Natalia Pizarro, viene Pizarro, se quiere mostrar rápidamente, Gianni Marcoleta. otra con Pizarro, la anterior que era Milenio Gida, y el balón que lo recupera nuevamente el cacique haciéndolo todo de manera simple y fácil. Esta es Belén Rodríguez, otra para jugar con su compañera Javier Cisternas, a correr Hidalgo, 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 la portera Barrieto. espectacular Barrieto. cuando era el descuento de las Pumas. Sí, muy bien lo que hacía Hidalgo ahí, que se atrevía a enfrentar a la portera Barrientos. Y ese manotazo que le pone al balón la porterita de Colo Colo para sacarla, despejarla, no terminaba el, el peligro, pero se viene el contraataque de Colo Colo. Arranca la velocidad de la luz, María, Jesús Tapia, ahí para aguantar. Ahí como una roca, todos... Ese... Todo el marcaje que quiere realizar el equipo de Deportes Antofagasta. Aparece Cisternas, está la Javi, apoyando en labores defensivas, siendo una delantera. Eso habla de el buen trabajo en equipo que igual tienen las delanteras de Deportes Antofagasta para replegarse cuando es necesario hacerlo, Coco. Sí, se ven un poco cansadas igual las jugadoras de Antofagasta, han tenido que correr mucho para quitar los valores, para evitar además eh, que se pueda seguir extendiendo el marcador. Cuando ahora se. Cuando va quiere ingresar rápidamente Fernanda Sánchez o Amanda Manque, que le dicen que no jueguen a Chris Allende para que ahora sí se haga la sustitución en el cuadro de Las Pumas. Cuando va a entrar, al parecer, Amanda Manque. Cuando se dé vuelta, sí es la número 2, Fernanda Sánchez o la 6, Amanda Manque. Cuando ya el balón lo tiene Tamara Mancilla. Pelota que la tiene Kisi Cortés, se quiere cerrar en el fondo el equipo de las Pumas para no dejar pasar. Era la número 2 Fernanda Sánchez, el disparo que era finalmente la propia Mancilla. Y saque de fondo, favorable para la escuadra de Deportes Antofagasta, sustitución realizada en 33 del segundo tiempo. Sí, le quedaba ahí bien puesto a Kisi Cortés, en la capitana de Colo Colo y remata. De primera, un poco desviado ese balón, iba directo al arco, pero tuvo la suerte. Venegas que el balón iba un poco desviado. Ahora ha salido Pía Martínez en Colo Colo, 34 del segundo tiempo, para darle paso, al parecer, a la número 16, si no me equivoco, sí. Yesenia Parra, la lateral por derecha de Colo Colo. Las mujeres venimos con un nuevo poder. Toti Sport te conoce. Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Y Marcoleta también en Deporte Santa Fagasta para darle el paso a la número 6. Amanda Manque. Creo que yo estas sustituciones eran para haberlas realizado al inicio del segundo tiempo. Oh. Al minuto 5 de la segunda etapa. Recuerda que estamos escuchando el segundo tiempo entre Colo Colo versus Deporte Antofagasta por el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría Sub-17. Cisternas, el foto que lo comanda Belén Rodríguez para las Pumas. Bien, recuperando Tamara Mancilla, María Jesús Tapia. Viene Tapia encarando, quiere el quinto Colo Colo. ¿Cuándo va a haber lateral ofensivo favorable para el popular? Les envío un besito muy rico y muy lindo a Javiera Carolina Morales, que nos envía un saludo desde Viña. Hoy, qué lindo debe estar allá Viña del Mar, Valparaíso y toda esa zona central que créame que es maravillosa. También vamos a saludar a Juan Carlos Morales, que dice, vamos Juli Morales, desde Argentina, te alentamos con todo, mi nieta, un saludo para toda la gente allá de nuestra... Querida independencia y república de Argentina. Por supuesto, y también a toda la gente que nos ve desde Argentina, tanto los chilenos como la prensa de Argentina, también algunos medios digitales que también están, están viendo esta transmisión de Colo-Colo 4, Deportes Santo Fata, 0 por el fútbol femenino sub 17, fecha 5 de acá de Chile. Cuando acá ya juega Javier a Cisterna, jugando Cisterna, balón filtrado. Viene el bloqueo de parte, pero había antes falta de María Fernanda Mara. Dice la, la árbitra central, Madeline Rojas. Recuerda que tú también, como Felipe Mancilla, que le da saludos a la PECA, puedes también dejar tu opinión del partido y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FoodFem en PDH. Somos pasión de Intra, acompañando los sueños de las futuras campeonas de América. Y juega rápidamente Antofagasta por medio de la 6 Amanda Manque. Otra ya para jugar con Melenio Ojeda. La contra que la empieza a armar el equipo de Colo Colo. Buscando toda zona y lilorca Esta es rápidamente Santana. María Ferranda Varas. Pero qué buen giro. Como un huracán completamente de color blanco y negro. María Jesús Tapia le pone velocidad Nitro. Por medio de la banda derecha. Ahí aparece la marca. La presión alta que era de belenro De, de la número que era Belén Rodríguez, la número 16 número 14, Javiera González va a ver lateral ofensivo para el popular 37 días del segundo tiempo. Sí, muy cansadas también algunas jugadoras de Deporte Santofagasta, Javiera González ahí que después de desviarle ese balón a María eh, Jesús, logra termina cayendo en el suelo de lo exhausta que está el equipo de, del, de Deporte Santofagasta Yesenia Parra Martina Oses Sal quiere salir desde el fondo Colo Colo y lo hace a través ahora de la propia Zayén Santana. Hay que recordar que María Fernanda Barras ahora le dieron labores de volante mixta. O sea que va a tener mayor llegada por portería. Tamara Mancilla. Otra ya para jugar quería con. La propia Kisey Cortés. Bien para recuperar. Melanie Ojeda. Natalia Pizarro. El avance que lo hace por la izquierda. Deporte Fagasta Melanie Ojeda. Nayeli Lorca. Viene Lorca. Le quiere colocar velocidad. Turbo el equipo de Jaime Zapata. Por medio de María Jesús Tapia. Esta es Tapia encarando por medio de María Fernanda Varas. Otra para Krishna Allende. Quiere llegar a línea de fondo. Se frena ante la marca de Belén Rodríguez. El centro. Oh, bien con golpe de cabeza para sacar el equipo. De las Pumas, aquí se empieza a mostrar Melanie Ojeda, quiere encender los motores como un auto de Fórmula 1. El equipo de Itman Jotzi, que es el equipo de Antofagasta Femenino Sub 17, bien para recuperar Nayeli Lorca, otra para jugar el equipo popular en Santana. Se muestra ya rápidamente el equipo de Colo-Colo, aparece Lorca y casi autogol. Pone muy bien la portera Francisca Venegas para quedarse con el balón 38 ya del segundo tiempo. Sí, es lo que decíamos, Javiera González muestra un cansancio ahí o casi se equivoca la jugadora, iba directo al arco, pero estaba muy atenta a la portera Venegas para eh, rescatar ese balón. Hidalgo, Fernanda Sánchez, que no alcanza a llegar, por eso llega primerísima. Era en Santana para tocar en zona defensiva con Martina Oces. Otra ya para jugar con Yesenia Parra. Viene jugando Parra, Allende. La marca que la quiere imponer Javier Cisternas. Otra para su propia compañera, en Nayeli Lorca, encendiendo los motores como el auto de Fórmula 1, del equipo de Colo-Colo. Esto, Tapia, 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 en que le enganche Tapia de la línea. Espectacular, soberbia. Era la número 4. La número 4, ahí Monserrat para sacarla. ahí lateral ofensivo favorable para colo colo Recuerda que hoy sí hoy estaremos llevando para ti lo mejor de nuestro programa pasión food Femme por el canal Facebook de pasión de hinchas si quieres saber lo mejor del análisis noticias nacionales e internacionales recuerda hoy a las 20 horas a través de nuestra plataforma pasión de Incha. Ay, 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 cuando hay falta de Natalia Pizarro, recordar que la había sacado de la línea Scarlett Chauqueñanco, para que recuerde bien esa vía Chauqueñanco. Y hay cartolina amarilla. Para la volante Natalia Pizarro de Deportes Sí, sí, para. está muy bien puesta la cartulina, llegó con mucha potencia, con mucha quedó en el suelo, no era necesario poner eso. Ahí se nota ya cuando empieza la frustración un poco de las jugadoras también, porque no era necesario. Podemos provocar una lesión. Además, el solo hecho de que quede en el suelo y que ni siquiera pasemos, y le, por último le demos una mano de ayuda, preguntar cómo está, si fue muy fuerte, eh, da la intención de que. Es donde quería llegar, y eso es lo que tenemos que evitar. Hay que ir a ver, no importa que sea del otro equipo, pero cuidarnos entre todas, sororidad, muchachas, sororidad. Que sí. Son todas colegas de profesión, todas compañeras. Exactamente, todas colegas y compañeras, y los equipos tienen que respetarse, por supuesto, el género. Así que ahí, bien puesta la tarjeta amarilla y que se cortés y si corté frente al balón parece tiro libre. Va cortés, al disparo. Hay saque de fondo por sobre el travesaño. Hay saque de fondo favorable para el equipo de las Pumas. 41 ya del segundo tiempo reiterar que Colo-Colo gana gusta y golea por 4-0 aquí en la cancha 2 del Monumental. Queda poquito. Así que gracias a quienes acompañan el sueño de las jóvenes promesas del fútbol. Como Claudia Jaquebeque, que dice: Vamos, Pumitas, ustedes pueden, vamos, hijas Belén. Rodríguez, todavía queda, y así es. Recuerde que hasta que no finaliza el tiempo, todavía queda momento para realizar muchos goles. Tamara Mancilla encarando a la velocidad de la luz, le quiere poner. El freno de mano, el equipo de Deporte Santo Fagasta, por medio de Manda Manque. Bien para tocar con la propia Natalia Pizarro, Fernanda Sánchez. Muy bien, llegando a la cobertura, el equipo de Zapata, jugando María Fernanda Varas. Pide la compañía, prefirió encarar para ir tocar rápidamente con su compañera. Sayen Santana, la pide Bar, la pide Lorca también. Aquí ya quiere jugar y recuperar que se si cortas otra para Santana. Tamara Mancilla, quien se giraba de buena manera. Ahora lo va a hacer el giro. Finalmente prefirió tocar hacia la derecha con la propia jugadora Krishna Allende. Aquí jugando Allende. Viene Allende, Allende, Allende. Otra para Yesenia Parra, María Jesús Tapia, Belén Rodríguez. Otra ya para jugar con Javier Cisternas. Recordar que hoy en la tarde, noche, 20 horas, con todos los resultados del fútbol femenino de Primera División Sub-15. Y también recordar que en la tarde va a jugar Boston College allá en Maipú. Cuando aquí se viene rápidamente María Jesús Tapia. Otra ya para jugar, querida, con Tamara Mancilla. Melanie Ojeda, balón filtrado. El balón que lo quiere era de sacar nomás Martina Oces para allá tocar. Con la propia Santana. Esta es Santana, 42 ya del segundo tiempo. Se refugia Colo-Colo, lo hace todo más lento, más ralentizado, porque sabe que está, que está cansado también. Deportes de Antofagasta. Queda poquito, 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 poquito de este segundo tiempo entre Colo-Colo versus Deportes Antofagasta. Recuerda que estamos viendo el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría sub-17. Cuando... Resultado del momento: Colo-Colo 4, Deportes Antofagasta 0. Ay, 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 cuando re quería rematar la propia Varas. Pero muy bien, Francisco Venegas, para quedarse con el balón. Cuando ya quiere jugar rápidamente, la propia jugadora, aquí se Cortés. Cortés, balón filtrado. María Jesús Tapia, dentro del área, por la derecha, viene Tapia, el centro, la pancha Venegas, en toda la instancia, para quedarse con el balón y decir que todavía con los colos gana por 4-0-43 ya del segundo tiempo. Oye, ¿eh? sí es cierto esto que dice la Daniela Cortés. Las albitas tienen toque, las albitas tienen gol. Y es justamente lo que hacen porque tocan, tocan, y en ese tocar y tocar es cuando justamente se enreda el balón, se enredan las piernas, y como manteca entra ese balón al arco. Y que dicen obviamente la hincha, que el cacique tiene todo para ser campeón con todas estas cosas que demuestra. Acá ya para jugar el equipo del Popular. Tenemos ya 44 del segundo tiempo. María Jesús Tapia. La propia vara, a correr a la velocidad trembala. Es la propia María Jesús Tapia. Ahí apareciendo la marca de Javier a Cisterna. Le va a quedar el remate mancilla. Era el quinto del popular. Ahí finalmente saque de fondo. Favorable para el conjunto de la perla del norte. Si viene del trabajo y no tiene efectivo, pues no se preocupe. Porque en El Salato puedes pagar con tarjeta de crédito, banco Estado, Visa y Mastercard. Il Salato, lo rico de comer... ñam, ñam, ñam. Empanadas. Ay, cuando ya quiere recuperar rápidamente Tamara Mancilla, quiere el quinto y cerrar esto de manera majestuosa. El equipo de Zapata, otra conquista y Cortés. Balón que ya lo tiene. La propia Vara buscando rápidamente a Bárbara Medell. Bien, para sacar desde el fondo el equipo de Deportes Santo Fagasta. Y empieza a encender las turbinas como un avión comercial. Quería la propia Fernanda Sánchez. La pelota que es en propiedad de Colo Colo. Ahí. Posición de adelanto, decía la segunda jueza asistente de este encuentro, 45 ya este segundo tiempo. Sí, y era bueno lo que intentaba hacer ahí, colocó los últimos minutos del partido y cuatro goles a cero. Gana el triunfo parcial el equipo del cacique. Antofagasta no pudo hacer nada en contra de esta ola albina. Va González en el centro, bien para sacar con golpe de cabeza al equipo de Colo Colo. Se va a encender nuevamente el popular. Bárbara Medel. El giro de Medel Pide a la compañía. Abriendo los brazos. Era Tamara Mancilla. La anterior, Sayen Santana. Ahora sí está Mansilla. Tiene campo para encarar. El pase filtrado. ¡Oh! Quería parecer que sí, se corté segurísima. La pancha Venega. Ahí colocando como guerrera ahí todo, obviamente, la seguridad en el Portico. Sí, lo que decía la Javi. La arquera Francisca Venegas impecable, ha tapado todo lo que ha llegado, ha enfrentado, ha tenido cara a cara ahí a las delanteras más potentes que tiene esta Colo Colo Sub17, tuvo aquí si Cortés ahí con toda la confianza del mundo, se queda con la pelotita Demostrando lo que se tiene que tener para, ten, para estar en el arco. Garra. María Fernanda Varas, María Jesús Tapia, el enganche apareciendo ahí, bien, para despejar. Nat, la Nati Pizarro, otra con Javiera Cisternas, la número 11 de Las Pumas, para ya tocar rápidamente con Melanie Ujida. Tiene campo para lanzar, prefiere el paso infiltrado. Se lo entrega finalmente a Zayén Santana, quien empieza a crear el juego para el cacique. Aquí dice Cortés. Jugando para Nayel y Lorca. Muy bien tapando. Ahí la portera, Pancha Venegas. Le va a quedar a Lorca nuevamente. Ay, ay, ay. Cuando quiere ir con todo el centro. Oh, Tapia posición de adelanto. Había antes, decía Maylin Rojas, 47 del segundo tiempo. Eso es justamente lo que hay que tener siempre cuidado. Las niñas tiran el balón y creen que ya salió de la cancha. Sin embargo, siempre hay que recordar que uno, incluso, que es lo que pasa cuando no tomamos el balón inmediatamente o no se genera una primera parada del balón. Esto puede rodar, rodar, rodar y hacer echar el gol sin querer por la astucia de una de las estudiantes. Y con eso damos por finalizado este segundo tiempo en un gran encuentro de este Campeonato Nacional Femenino 2019 con esta categoría sub-17 con Colo Colo versus Deportes Antofagasta. Hay que decirlo. Fue maravilloso como siempre. No nos queremos ir sin, antes, decir, la jugadora del partido, porque eso es algo muy importante y que también dejamos de hacer en la categoría adulta. Por, por supuesto, y eh, vamos a ir con la crack del partido. Yo me voy a quedar con el buen juego de Tamara Mancilla y de parte de Deportes santofagasta lo que trató de implementar todo el partido, la propia jugadora Priscila Hidalgo. Yo me quedo en Deportes Antofagasta con la Pancha Venegas. Creo que el ingreso, el porteraza, la que tiene, más bajita que el resto de sus compañeras, pero con la seguridad que necesita una portera. Va a encarar, sale a achicar, agarra los balones, no se le resbala y es la seguridad que necesita tener. Si bien, bueno, fue un gol el que se le pasó, impecable el trabajo de eh, Francisca Venegas. Y Pizarro podría haber sido, pero después de esa jugada tan de la tarjeta amarilla, mi voto queda. Lejos, lejos. ¿Quién es la número 10 y la 16 de Deportes de Santo Fagasta? La 10 es Natalia Bizarro y la 16 Belén Rodríguez. Me encantan. Creo que ellas son justamente las que le entregan el dinamismo dentro de la cancha. Son de toques rápidos, cortos, lo saben entregar, tienen una mirada periférica que yo creo que hace que el juego sea mucho más rápido y astuto. Y con ellas también me quiero quedar con su gran arquera, porque a pesar de los goles lo intentó y siempre estaba bien atenta. Y eso es lo que necesitamos porque si no podría haber sido peor pero no y eso fue gracias a ella fue gracias a ella y también al gran trabajo que sigue haciendo deportes antofagasta cuando también amigos de pasión de hincha estamos acá con el director de las pumas del fútbol femenino con Rodolfo Ruiz Pérez que obviamente quiere obviamente quizás dejar un mensaje un saludo bueno Rodolfo eh, buenas tardes bienvenido al facebook de pasión de hincha ¿Qué te pareció este gran encuentro de Antofagasta ante Colo Colo? Hola, buenas tardes a todos también los oyentes. Una, un bonito encuentro, las dos categorías. No resultado positivo obviamente para nosotros, pero entendiendo la etapa formativa que estamos eh, 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 en este año apareciendo, es nuestra primera experiencia ya en Campeonato Nacional. Ustedes saben que jugamos por, por zonas hasta el año pasado, así que ya este año estar viajando al sur, acá zona centro, esta experiencia estar jugando con, con Colo Colo, estadio, cancha principal, es para nosotros grandioso. Así que una linda experiencia para nuestras chicas. Y también nosotros de a poquito hemos estado intentando, ustedes ven que somos la revelación acá más o menos del, de la primera división y ven las... las chicas que, que dan todo po, con, con todo lo que están haciendo, así que muy contentos de, de, de estar acá y también agradecerle a ustedes la difusión, porque es súper importante que vaya creciendo esta difusión en el fútbol femenino ¿A qué se debe la buena campaña de las Pumas en la serie primera edición en el cuarto lugar? Y acá también haciendo también una, una, una buena campaña en la categoría sub-17 en el octavo lugar Sí, sí, la verdad es crear espacio, estos espacios y mantenerlos, eh, tener que las niñas tengan una posibilidad de buenas canchas, de buenos camarines, de tener horarios eh, acordes para ellos, ustedes saben que las mayores son estudiantes de, de la ciencia media, las niñas que, que están en la universidad, y que trabajan, entonces tener hora, horarios acordes, tener eh, los cuidados para ellas, ¿cierto? Una buena eh, kinesiología, rehabilitación, los cuerpos técnicos que sean bastante profesionales, etc. Entonces eso es clave para, para que las niñas se sientan solamente enfocadas en, en la parte de... De, de fútbol que es lo que vienen a hacer el hecho de tener un entrenador europeo como Icsan Jot, Jotzi eh, que es húngaro eh, le da quizás otro otra mentalidad a estas jugadoras de deporte santofagasta quizás eh, es más ofensiva más guerrera eh, con otra conciencia también no sé Sí, sí, sobre todo la parte disciplinaria creo que él ha establecido base para que junto a las políticas que tenemos como el club, eh, de que las niñas primero que todo hay disciplina y respeto valores que están acorde a, a, a la institución y eso lo va, al final lo van demostrando en la cancha, los horarios, el respeto a los profesionales, eh, es súper importante y eso ha sido clave también para el desarrollo de, de las chicas. También cómo se ha aportado la dirigencia de, de, del CDA del Deporte Antofagasta, hay, hay apoyo de, en materiales, en balones en de repente pasar al estadio principal, por ejemplo. Estamos en eso, estamos en eso para también ser preliminar de, de, de partidos allá, hay fechas que ya estamos coordinando para, para poder lograr y, y esperar, esperar que, que también seamos eh, eh, la rama femenina como propiamente tal con, con ellos, estar en conjunto y es lo que queremos prosperar todos estos años que vienen. Y también el público y allá de Antofagasta, de ¿cómo se aporta con usted la gente misma de Antofagasta, no solamente la familia de las chicas? La Verdad, bastante bien, contentos con el apoyo del público. Siempre nos andan preguntando, nos saludan en las calles. Eh, hemos hecho algunas clínicas también en los colegios y eso el, el apoyo se ha, se ha sentido. Como les digo, este, este crecimiento que han tenido las niñas de sentirse están firmando balones, están firmando camisetas y, y están disfrutando. Están disfrutando esta, esta gran experiencia y esperamos, como les digo, más allá del ámbito, obviamente, el resultado que es importante en la formación que estamos logrando con estas chicas para 2020, están apostando a tener una licencia de clubes de la. NFP para obviamente no tener ya más problemas con, con Antofagasta lo mismo NFP en, en sí. Exacto, eso ya estamos en esas eh, etapas finales ya, ojalá las antes del término del año de, de, de esta temporada 2019 ya para el 2020 estar probablemente tal con la rama. Bueno, Rolfo si quieres dejar algún saludo, un mensaje a tu familia, a las mismas chicas a la gente Antofagasta mismo, del fútbol femenino y, y pasión de hincha los micrófonos están abiertos. Gracias, gracias al apoyo, veo que que hay varias gente que están compartiendo tu, tu señal. Eh, a la gente de Antofagasta, a las familias que están detrás de todo esto, los papitos que siempre nos han apoyado, y bueno, saludo también a, 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 al esfuerzo que, que hacemos nosotros como, como fundación y como club, que estamos detrás de todo esto logrando espacios para, para la mujer. Muchas gracias Rodolfo, y todo el éxito eh, del mundo para ti Antofagasta. Claro, se pues, me ha olvidado invitarlos el próximo sábado, que jugamos con Deportiquique, Iquique, eh, la última fecha antes del receso de, de las fiestas patrias, así que el clásico del norte que, que va a estar bien entretenido allá, así que lo esperamos. Muchas gracias. ¿En la cancha 3 del Regional o en el estadio principal? En la cancha 3 del Regional vamos a estar esperándolo. Bueno, bueno, lo... <laughs> bueno, muchas gracias, Rodolfo, y toda la suerte y la alegría para ti y todo Antofagasta Femenino. Gracias por el espacio, un saludo a todos. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Rodolfo Ruiz Pérez, director de la rama femenina de las Pumas del CDA del Club de Deportes Antofagas. Y con eso también, entonces, vamos a ir agradeciendo a todos quienes se quedan aún en nuestra transmisión, pero no nos queremos ir sin dejarlos invitadísimos a algo que nos tienen los chicos. ...porque ellos quieren viajar, Así los de Desorden Alvos quieren irse a Iquique... ...quieren disfrutar del partido, del clásico, de sus amores. Por favor cuéntenos chicos, cómo, ¿qué están haciendo para poder ir a viajar... ...allá a la ciudad de Iquique para ver a Colo Colo? Amigos, mira, tenemos aquí una camiseta, está autografiada por todo el plantel masculino de Colo Colo... ...con esto pretendemos irnos a ver a las chiquillas de Iquique... ...ya que hemos viajado por todo Chile, no le hemos fallado ni una fecha... Así que, chiquillos, a Luquita nomás el número. Aquí está. Chiquillos, por las redes sociales, por Instagram, los-desordenalvos, bajos para que nos apoyen por, con esto y podamos ir a ver a, a la albita, a, a Iquique. Lo vamos a tirar en la quincena de octubre. Y es eso, para que nos apoyen, por favor. Perfecto, entonces, quincena de octubre sí, van a lanzar esto sí, la las gente mismas redes. Que quiera entonces poder obtener esta maravillosa camiseta, solamente lo puede hacer por mil pesos y obviamente va a estar contribuyendo a algo espectacular, porque los chiquillos no solamente se quieren quedar con las ganas de ver al equipo de sus amores aquí en estas canchas de la región metropolitana, sino que también quieren viajar y quieren vivir el sueño de estar acompañando a estas mujeres del género femenino así que les recuerdo el 16 se tira mil pesos solamente cuesta esta rifa sí. así que todo el mundo a ayudar a los chiquillos queda poco tiempo así que ya sabe tiene que ingresar al instagram que sí. es los desordenalvos bajo desorden alvos los guión bajo desorden alvos entonces usted ya lo escuchó, ya lo supo ayude a la gente, ah me gusta eso <laughs> ayuda a la gente, ayudémonos entre todos porque esa es la idea, que este fútbol femenino cada vez vaya aumentando y con ese franteamo de, de nuestra querida amiga que lo vino aquí a dejar filtrada <laughs> la infiltrada nos despedimos, aquí se queda nuestro querido Deportes Antofagasta en esta querida cancha y también esta Sub 17 con las Albi Querida amiga Coco Golsí, eh, quería responderle a nuestro queridísimo eh, Jorge Briones que dice que él apoya el fútbol femenino, pero que discrepa al momento de elegir a la jugadora y que sea del equipo perdedor. Lo que hacemos nosotros, querido Jorge, es elegir, por supuesto, que la jugadora del partido siempre será del equipo vencedor. Pero también hacemos el mensaje y, y, y la mención a la mejor jugadora del equipo que no se llevó la victoria. Y no es por un tema de moral, sino que es por un tema de que debemos reconocer los buenos trabajos que se hacen en la cancha y no podemos quedarnos con un solo equipo. Si hay dos equipos en cancha, tenemos que tener el, el elegir de ambos equipos quién tuvo el mejor desempeño. Así que, bueno, el criterio, ya lo dijimos también en, un, en, el, en el partido pasado, cada uno tiene su criterio para elegir. Eh, en este caso, nosotros tratamos de nombrar y mencionar, por supuesto, a todas las jugadoras que merezcan ser la jugadora del encuentro. ¿Cómo sabe, ¿Cómo sabe, bien digo, si por ahí escuchan uno de estos queridos nombres y justo visualizan y, y Dios quiera se lleven a una de las chicas del fútbol femenino también al extranjero? Esa es la intención, nosotros también queremos ser una palestra para las jugadoras Obvio. y que una jugadora no haya ganado su equipo, pero que haya demostrado toda la garra y la pasión que se necesita sobre todo para estar en el arco que es una de las posiciones más difíciles porque se lleva toda la responsabilidad finalmente. Todo la el mundo, siempre eso, ¿no? Responsabilidad de lo que pase ahí es culpa del arquero. Recordemos lo que pasó con Arias en Copa América y cómo fue criticado y amenazado hasta de muerte, así que el arco es, un, es una parte muy sensible del, del equipo. Exactamente, y así como es sensible es, hay que llevarle también esa sensibilidad a las chiquillas porque hay que recordar que los goles también pasan por un trabajo táctico de juego. Por lo tanto, ahí empezar a afianzar mejor las relaciones tanto eh, emocionales como tácticas dentro del juego porque hay que recordar que para evitar goles tenemos que también trabajar en equipo y generar una buena defensa. Sin duda, amigos, un, un, gran, un gran partido de Colo Colo y también del Deporte de Deportes Santos Fagasta. Por más que no haya podido llegar con claridad a la portería de Contanza Barrientos, nosotros dejarlos invitados para más tarde, a las 20 horas con Pasión Fútbol, para que pueda ver todos los resultados del fútbol femenino sub-15, primera división, sub-17. Ojalá también tener listos también los de la primera B, porque hay que recordar que los partidos de la primera B hoy día van a ser... Eh, a la hora de la tarde, algunos van a terminar tipo 7, 7 y media, 8 por ahí. Así que esperemos que vamos a tenerlos todos antes de las 20 horas o también traerlos durante el mismo programa. La idea es que podemos ir actualizando porque usted va a tener lo más fresquito el día de hoy. Ahora hay que recordar, como lo dijo mi querido Yerko que todo esto también se hace gracias a ustedes, así que los dejamos totalmente invitados para hoy a las 8 de la tarde a compartir nuestro querido programa Pasión foot Con esos nos quedamos, nos vamos agradecida, completamente agradecida de haber estado con ustedes y que también hayan sido parte de este maravilloso sueño. Un abrazo caluroso y un beso a mi querido, a mi querido país, completo y también a nivel mundial, porque hoy nos estuvieron escuchando de muchas partes. Así que esa es la idea del fútbol femenino, que no solamente se queda aquí, sino que dispare al universo completo. Muchas gracias, querido amigo Jerko Senkovich, querida amiga Coco Golcía Estadela, a mi amigo que anda por ahí en Maipú, Alejandro Sagredo, que estuvo con nosotros en la categoría adulta. Soy Javi de la Peña, me despido y nos vemos en una próxima transmisión. Muy buenas tardes, Chile y todo el Globo Terráqueo, nos vemos a la tarde-noche. Adiós.